Cuando ya estamos en vivo, ¿no? Y estamos reunidos aquí para presentar algo que es en sí una desgracia de la humanidad. Ni siquiera tan solo una desgracia de Cuba, sino una desgracia que ocurre en decenas de países. Una desgracia que afecta a decenas de miles de personas. Una desgracia que tiene a miles de niños sin sus padres. Una desgracia que afecta psicológicamente a toda una población y que durante 57 años de lo que se llaman misiones de internacionalización han afectado a más de 800.000 personas, profesionales, la crema de Cuba y sus familias. Y para empezar vamos a dar paso a un vídeo que hemos preparado que creemos que va a ser algo que nos va a dar pie a entender la magnitud de lo que estamos tratando aquí. Pues cuando queráis, vamos a poner ese vídeo. Basta ya de represión para el pueblo cubano. Basta ya de que sigan discriminando al pueblo cubano y violando sus derechos. ¿Hasta cuándo? Cuba es un país bello, es bellísimo. Estoy loca por ir y no puedo. Basta ya. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada. Ya llevo 6 años separado de mis hijos, que los niños cambian, que los niños extrañan. Y aunque no pueda regresar a mi patria por 8 años, es el precio que me toca por la libertad, ¿eh? Y por la libertad de mis hijas. Todo esfuerzo por ella no es en vano. En mi cuarto dormíamos 5 personas, con litera. El cuarto se mojaba. Eso era una chorrera. Esa zona es céntrica en el país. Le dice la llanura. Llueve mucho. El año entero estaba lloviendo. Cada vez que yo veía, bueno, las enfermeras y otro tipo de personal que se bañaban en la chorrera de agua. Es mala inseguridad porque las ventanas estaban rotas. Para el gobierno de Cuba, somos números. Cuenta bancaria. Si te pasó algo, y le damos el pésimo a tu familia y llevamos otro por ti. Una forma de hacer dinero. El régimen cubano, a través de su embajada en Bogotá, estaría amenazando a médicos de la isla, varados en Colombia, para que no ayuden a sus colegas que se escapan por estos días de la misión oficial en Venezuela. Eles faziam parte do programa Mais Médicos e foram desligados em novembro do ano passado. Contam que dos R$ 11.900 que recebiam, 9 mil iam para o governo cubano. Está comprovado, está realmente comprovado e tem provas disso, o mundo inteiro tem provas de que é um regime escravo. Realmente estamos baixo na escravidão. Eu me fico endoscopista e chegas e não tienes o equipo para realizar essas endoscopias, pero igual tienes que reportar essa endoscopia porque saben que eso va a ser su ingreso. Nos obligan a hacer ingresos hospitalarios con el objetivo de subir esas dichosas estadísticas que ellos tanto quieren. Toca hacer de todo. Mentir, falsificar estadísticas, desechar medicamentos, meternos en la política, trabajo político con los pacientes sin saber ni querer, era una cosa obligatoria, si no, pues no estábamos cumpliendo con la misión. Nos indicaron hacer labor política para convencer a toda aquella población de que iban a ser atendidos, iban a recibir su medicamento gratis, siempre y cuando apoyaran al gobierno y votaran por el gobierno. Pues una de las premisas que tenían los colaboradores cubanos ahí en Venezuela era precisamente que si en algún momento había una desestabilidad en el gobierno venezolano, pues nosotros los colaboradores teníamos que tomar las armas para poder ayudar al gobierno venezolano. Y realmente si hay que tomar las armas, hay que tomarlas, no hay de otra. Cuando tomas la decisión tienes que quitarte corazón de pecho y decir voy a actuar porque pienso así y las consecuencias que vendrán van a ser difíciles y hay que asumirlas. Separarse de los hijos, con la consecuente represalia contra los que se quedaron en Cuba. Te chantajean con el lado más débil que tu familia. Y en fin de cuentas, si usted se queda aquí, sabe que no va a entrar más, no va a entrar por 8 años, por 8 años. Y usted tiene familia en Cuba, tiene su familia,
desgraciadamente, que ojalá él nunca ocurriera, le pasara algo a una de sus familias, usted no va a poder entrar al país. Sea justo o sea injusto, pero un sacrificio muy grande, pues te está alejando de la familia, que es lo más importante que tiene un ser humano. No, si tú tienes evaluación y yo, si tú el día del vuelo no te montas en vuelo, usted te reporta como un abandono del puesto. Y tú, ya, cuando yo haga la ficha, tú dentro de 8 años, tú no estás ahí. Eso está claro. A principios de los años 60, estando de gira, querían, bajo amenaza de quitarle la nacionalidad, que regresara. No lo hizo. No perdona que no le permitieran asistir al entierro de su madre. De regresar a ver nuestros hijos, lo más injusto que he visto en mi vida. Sufrí esclavitud en las misiones de Venezuela y Brasil. Me castigaron durante 8 años sin dejarme entrar a mi país. Sufrí esclavitud moderna. También fui víctima de explotación laboral. Yo también sufrí de explotación, esclavitud. Acuso al gobierno cubano de esclavitud moderna. Llevo 8 años sin poder ver a mi familia en algún momento y no tengo esperanzas. Bueno, pues esta es la realidad. Esto es lo que está ocurriendo. Hemos presentado en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional 622 testimonios que son idénticos, similares, parecidos o incluso peores, porque hay casos peores, de médicos cubanos por el mundo en esas misiones solidarias. Lo que ha estado ocurriendo con esas misiones por el mundo entero es que los países no han sabido mirar lo que ocurría adentro o no han querido mirarlo. Y Cuba ha estado utilizando y explotando a esos médicos de una manera horrorosa. Más de 5.000 padres hoy en día, entre 5.000 y 10.000 padres, no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide, porque decidieron desligarse de un programa profesional. Esto está ocurriendo en este mundo, en el siglo XXI, en decenas de países. Vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, pues les voy a presentar la denuncia que hemos establecido en la Corte Penal Internacional ya desde 2019, la ampliación que acabamos de hacer con 622 testimonios, y cuento con todos ustedes para que paremos esto, porque esto no es un tema ya cubano, esto es un tema de la humanidad. Esto es un tema de humanismo, de humanidad, de corazón, de que no se puede permitir. Bueno, voy a utilizar una presentación que tengo, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, yo creo que ya se ve. Bueno, pues ahí tenemos lo que representa, ¿no? El mundo, la salud pública, la esclavitud y Cuba como artífice de todo. Y ni siquiera Cuba. Hablamos de Cuba. Vamos a particularizar la seguridad del Estado de Cuba y el régimen castrista, que son 4 personas que dominan ese país y a todos sus habitantes. De las misiones médicas, vamos a ver, porque esto no me ha dado paso, vamos a ver, espérate que no me está funcionando, pero esto es porque lo voy a tener que hacer aquí, seguramente, pero bueno, sin problema, vamos a ver. Bien, vamos a poner la pantalla, a ver si, bien. De las misiones de internacionalización hemos escuchado muchísimas cosas en muchos periódicos hasta determinada época. Hemos oído que era impresionante la labor con el ébola o la misión Milagro, o hemos oído todo tipo de noticias de la parte más positiva de las misiones. Ahora les voy a describir el detalle de lo que está pasando. Y ese detalle
no es nuevo ese detalle. Ya desde 2010, el British Medical Journal emitió una denuncia que era del Colegio Médico de Portugal, el principal Colegio Médico de Portugal, el más grande, en donde hablaba de que los médicos cubanos estaban siendo esclavizados. 2010. En el año 2018, el Examen Periódico Universal de Cuba también hablaba de que había que revisar esas medidas coercitivas y aplicar los protocolos de Palermo contra la trata de personas. Esas medidas coercitivas contra los médicos cubanos, lo decía expresamente. El 8 de mayo nosotros hicimos nuestra primera denuncia, el 8 de mayo del año pasado, en la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas. En noviembre, el día 6, hubo una carta acusatoria de Naciones Unidas con referencia al CUP 6-2019, que básicamente acusaba a Cuba de esclavitud y trabajo forzado, de una manera muy clara, con su legislación, y además decía, no solamente por lo reportado, sino con fuentes propias, los mandatos de esclavitud y trata de personas y trabajo forzado dieron el paso de decir que lo habían estudiado ellos mismos y eso era, provenía de fuentes propias. El 16 de julio, Human Rights Foundation acusó en un informe muy completo sobre Cuba por esclavitud moderna de las misiones médicas. Muy importante ese paso de Human Rights Foundation e incluso más detallado e importante también el paso de Human Rights Watch, que el 23 de julio de este año publicó un informe en el que entró en detalle de cómo la legislación esclaviza a los médicos cubanos. Bueno, a decenas de miles de profesionales de Cuba les prohíben volver a ver a sus familias durante 8 años, una tragedia de dimensiones horrendas. Ya hemos dicho que entre 5.000 y 10.000 padres hoy en día no pueden ver a sus hijos por 8 años, pero es que es solo la punta del iceberg. ¿Cómo se ejecuta esta prohibición? El Código Penal de Cuba, artículo 135, aquí no hace falta contar versiones de nadie, es la ley cubana, fíjense lo que reserva, una pena de prisión de 8 años para el funcionario o el empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero, que la abandone o que la cumpla, pero que no vuelva a Cuba, ¿vale? Pero claro, cuando el funcionario o el empleado, el médico, el ingeniero, el artista no vuelve a Cuba, no pueden ejecutar la prisión. Entonces el Consejo de Estado le dispone como traidor a la patria e indeseable por al menos 8 años prorrogables por las autoridades. Y la ley 1312 de migración, artículo 24.1e, define a los indeseables como inadmisibles. Esto supone 8 años o más sin poder entrar al país. Y los hijos, cónyuges, padres sin poder salir, porque son las dos cosas. ¿Qué pasa antes de la misión? Los profesionales, ya antes de la misión, no pueden tener un pasaporte ordinario, un pasaporte normal, como tiene cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, un pasaporte corriente. Porque se les da un pasaporte para la misión exclusivamente, que es un pasaporte que pone oficial y que no sirve en las aduanas. Da unos problemas tremendos porque es irregular. Y por tanto no pueden viajar sin autorización y nunca con la familia completa. Esto está establecido en la ley de migración, esto está establecido claramente en el decreto 306, que dice, ese decreto es el decreto sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Señores, ya solamente el título. Los profesionales no pueden liberarse de la profesión durante 5 años. Si tú quieres dejar de ser médico para emigrar, es decir, para estar sometido a la ley de inmigración que dice que como eres médico no puedes viajar y no puedes tener pasaporte corriente, y tú quieres liberarte, no puedes, y dice el decreto 306, que tendrás que esperar 5 años porque hay que sustituir al profesional. Sin embargo, cuesta horas sustituir, con 90 y pico mil médicos que hay en Cuba, cuesta horas sustituirlo en Brasil, sustituirlo en Honduras, sustituirlo en Guatemala, donde ocurren cosas horribles con los médicos. Sin embargo, ahí sí se puede sustituir al instante, pero en Cuba no, en Cuba tienes que esperar 5 años. Entonces, imagínense la desesperación. Salir del país sin permiso, además, se castiga con la cárcel. El Código Penal
tiene los artículos 216 y 217 que les castiga con penas de cárcel durísimas. Los profesionales no pueden ir al extranjero sin autorización estricta y arbitraria. Esto lo decreta el 306, el decreto 306. Entonces, este es un marco en el que los médicos y profesionales de Cuba están atrapados y su única salida es ver si pueden salir de misión para ver si salen de Cuba. Es tremendo que consigan que la población que ama su país quiera salir del país porque se sienten en una cárcel. El decreto número 306 sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior fija los cuadros y fíjense cómo fija los cuadros, directivos y cualquiera que tenga facultades decisorias de cualquier tipo. Los profesionales no solo son graduados, los técnicos de nivel medio, prácticamente cualquier profesional mínimamente cualificado. Los atletas, la ley incluye a los atletas que necesitan autorización para viajar al exterior. Cuando las solicitudes para residir, ya hemos dicho que necesitan 5 años naturales, esperando. Bueno, ¿y la inscripción en las misiones es voluntaria? Bueno, pues el 70% directamente dicen que no se ofrecieron voluntarios. El 16% fueron voluntarios por razones coercitivas. Ya hemos visto un conjunto de razones, pero vamos a ver un par más porque nos las detallaron. Y el 14% fueron voluntarios por razones económicas, lógicamente. Bueno, las razones económicas son la extrema pobreza y salarios de miseria, la precariedad laboral, todo el mundo coincide que esa es una razón para salir, pero luego están las razones coercitivas. No pueden viajar, no pueden emigrar, no pueden... El temor a decir no y sufrir represalias, el 34% tiene temor a decirle que no al jefe y decir no a la misión. Y luego el 33% reconocen que se les ha inculcado en radio, televisión, prensa, en el colegio y por el gobierno, que tienen una deuda de vida, de por vida, con el Estado por haberles dado la educación gratuita. En España la educación es gratuita. España sí es un país que podemos llamar social y desde luego mucho más socialista que ese país esclavista que trata a sus ciudadanos con una deuda de vida por darles la educación, ¿no? ¿Van con un contrato? Bueno, pues el 32% no les presentaron siquiera un contrato, De todos los testimonios, los cientos, el 32% ni siquiera les presentaron. El 35% firmaron un contrato, pero no les dieron copia. Y solo al 33% les presentaron un contrato y obtuvieron copia. ¿Y por qué sale el 33%? Porque la misión de Brasil en estos testimonios tiene mucho peso, porque hubo mucho abandono y hemos recogido muchos testimonios de Brasil. Y en Brasil fue obligatorio tener un contrato. Ahora, el contrato es de auténtica vergüenza. Es lamentable, es como las leyes que vamos a ver. Hay 4 elementos de remuneración como máximo. Una cantidad en el país que le llaman estipendio, una cantidad para la familia que le pueden dar una tarjeta de débito, que por supuesto está en un banco de Cuba y que ya sabemos que intermedia en todas las transacciones, una cantidad muy pequeña que suele ser de $50 o 60 o 40 o 30. Hay una media que sale un poco inferior. Una cantidad congelada que no se puede considerar salario porque es una cantidad que se supone que es fija, pero si tú después de 3 años de trabajo, eso se supone que está acumulado, si tú no vuelves a Cuba, se lo queda el gobierno cubano, ni para tu familia ni para nadie. E incluso si tú vuelves a Cuba, pasas un verdadero infierno para conseguir ese dinero. En muchos casos ni lo consigues, ¿no? Y luego hay un antiguo, el salario que cobrabas en Cuba, que claro, es un salario de miseria, cuando te vas a un país como Arabia Saudí, que 1.200 euros es un salario por debajo del nivel de pobreza, lógicamente los 35, 40 dólares, 45 que cobrabas en Cuba no te sirven de nada y además no te los dan a ti, se los dan a tu familia en Cuba, ¿no? Bueno, el marco también obliga a regresar a Cuba o perderlo todo. Hay una subrelación a la ley cubana y explícitamente a la resolución 168, La resolución 168 la vamos a ver, es una ley impresionante. Le retienen cantidades bajo pretextos falsos. En Brasil, por ejemplo, le decían que un dinero muy importante era para pagar la cuota anual del registro como médicos en el Colegio Médico Brasileño. Jamás se inscribió ni un solo médico cubano en el registro médico brasileño como médico porque fueron
falseando toda la situación como si fueran estudiantes, ¿no? Obligados a pagar honorarios a organizaciones dependientes del Partido Comunista. Voy a llamarle del partido del PCC, porque eso ni es comunismo ni es partido. Eso es una estructura de poder y represión del que cuelgan la UJC, la Federación de Mujeres Cubanas, diferentes organizaciones que ellos, los médicos, tienen que seguir pagando y financiando cuando están en misión, ¿verdad? Bueno, pero es que hay mucho más. Se les confiscan los pasaportes al llegar a destino. En algunos países como Guatemala, por ejemplo, al 100% se le confiscan los pasaportes cuando llegan a destino. ¿Quién lo hace? No el gobierno guatemalteco, no. Lo hace el gobierno cubano, lógicamente. Se les prohíbe llevar los títulos legalizados, porque si tienes pasaporte y tienes título, eres persona. Y si no tienes esas dos cosas, pues lógicamente ya no eres persona. No está permitido tampoco casarte en el país, porque si te casas en el país obtienes la residencia y te me escapas. Y yo no quiero que te escapes. Entonces, sin pasaporte, sin título, si no puedes casarte, ¿cuál es el esquema que se asemeja a esto salvo la trata de blancas para la prostitución? Sin embargo, estamos hablando de la crema de los profesionales de Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos permitido esto en el mundo? ¿Cómo han llegado a meterse en 60 países haciendo esto con las personas? La ley reglamento 168 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba es increíble, señores. Se llama reglamento disciplinario para los trabajadores, eso es muy importante, civiles en el exterior. Fíjense lo que les hacen hacer a los civiles, ¿no? Los deberes. Regresar a Cuba al concluir su misión. Esto lo repiten constantemente, es su obsesión. Que el esclavo vuelva aquí para que yo pueda sacarle jugo el día de mañana también. Que no se me quede en el extranjero. Informar al jefe, esto es textual de la ley, ¿eh? Informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no, en el país donde presta colaboración. ¿Por qué? Porque no quieren que tengas relaciones, porque si tienes relaciones y eso confluye en un matrimonio, obtienes la residencia y te escapas. Pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas. Es muy importante que las personas, los profesionales cubanos, no se muevan del centro de trabajo, que normalmente además hay una residencia donde tienen toques de queda. A las 6 de la tarde ya no pueden salir. Las infracciones son tremendas. Dice, participar en actos sociales sin autorización es una infracción. Salir del país donde presten los servicios sin autorización. Permanecer tiempo no autorizado en una localidad o provincia distinta. Convivir con personas no autorizadas, sostener relaciones con cualquiera con conductas contrarias a los principios de Cuba, sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución, sostener vínculos con cubanos que se aprovechasen de las misiones para desertar, sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios de un colaborador, no informar a los superiores de los obsequios que reciba, gestionar con nacionales o extranjeros invitaciones a sus familiares. Esto es muy importante, porque claro, si tú invitas a tus familiares, estás en un país extranjero, por lo menos, mira, no tienes el pasaporte, no tienes el título, pero si tienes a tus familiares, a lo mejor te escapas. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Esto es una infracción. No puedes invitar a tus familiares por tu cuenta. Conducir medios de transporte, porque si conduces un medio de transporte, lógicamente te puedes acercar a la frontera y cruzarla, ¿verdad? Esto es draconiano, orwelliano. Esto lo describió Human Rights Watch como una auténtica aberración, ¿no?, en su informe de julio. No informar con antelación suficiente de la intención de contraer matrimonio. ¿Para qué informar con antelación? Para que te digan que no, básicamente. Y si te dicen que sí, es bajo unas condiciones. Ha habido muchos médicos en Brasil que han ido a juicio para que les dejen casarse. Y han conseguido casarse después de ir a juicio. Pero ¿cuántos no habrán podido ir a juicio? ¿Y cuántos se habrán quedado con las ganas de haberse casado con una persona allí, verdad? Obtener firmas a favor de terceros ante un proceso disciplinario. Es decir, con toda esta disciplina, con todas estas infracciones, si tú obtienes las firmas de que todo es mentira, lo que te acusan y tal, eso ya es una infracción. Bueno, el salario. Fíjense en los salarios. Desde 71 dólares hasta 1.000. Y entonces decimos, oye, en Arabia Saudí ganan 1.000 dólares. Sí, claro, pero es que en Arabia Saudí el nivel de vida es tan alto que 1.000 dólares, esos 1.089, está por debajo del nivel de la pobreza. Porque no cobran 1.000 en realidad, es que los colaboradores cubanos cobran de 6.000 a 10.000, cobran dependiendo de sus especialidades, pero tienen que devolverle 5.000, tienen que devolverle
lo necesario al gobierno cubano para que ellos les quede 1,000. Todos los meses son obligados, esto no lo sabe seguramente el gobierno saudita, pero todos los meses son obligados a devolver casi todo el salario, el 80% del salario, al gobierno cubano, por remesas, que le llaman, remesar, ¿no? Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. En muchos países no se puede vivir con ese dinero, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ustedes son de algunos de esos países, no serían capaces de vivir con ese dinero, ¿verdad? Y menos cuando acabas de instalarte en un país que tienes que comprarlo todo, que no tienes nada, ¿eh? Bueno, los profesionales cobran de media el 15% de lo que Cuba cobra por ellos. Por ejemplo, les voy a poner un caso. En Brasil, Cuba cobraba $4,276 al mes por cada médico, ¿verdad? Bueno, pues los médicos al principio, los dos primeros años, cobraron 400. El cobro era 400. Después le subieron un poquito más y se quedó en 800 porque hubo muchos escándalos, escaparon muchos. Entonces subieron un poquito más. Pero claro, de 400 u 800 hasta 4,276, ¿verdad que hay un trecho? Bueno, pues esto es lo que está haciendo Cuba con ellos y el trabajo de su esfuerzo para dárselo a su familia, se lo está arrancando de su sudor. Hay 29 países analizados en esta denuncia en detalle, en detalle, ya en particular, con estadísticas sobre ellos, con estudios sobre lo que ha pasado en ellos. El promedio de tiempo desde la última misión de todos los testimonios, el promedio es de 5,8 años. Tenemos testimonios de 2020, tenemos testimonios de 2019 y tenemos testimonios de 2007, 2006, 2005, no anteriores, porque la Corte Penal Internacional solo admite casos a partir de 2002. Y la duración media de cada misión es de 28,3 meses. 28,3 meses en estas condiciones, ¿no? El salario A, ese que dijimos que es el estipendio, el medio es de 426. Lo cobra el 94% de ellos. Hay algunos que ni cobran porque los llevan a los países sin darles un centavo, nada. Solamente algo o la comida en un alojamiento mísero y punto. El salario B, el de dólares para su familia, la media son 80 entre los que lo cobran y el 40% de ellos tienen esta partida. El salario C, el depósito, la media son 216 y lo cobran, tienen este concepto el 45% de ellos. Y el salario que cobraban en Cuba, como son hoy en día el salario de Cuba de un médico es algo superior, eso es así. Son en torno a 50, 55, pueden ser 60, es decir, puedes encontrarte más salario. Pero como son está contabilizado a cantidades corrientes, constantes, pues lógicamente desde 2000 y pico hasta ahora la media sale de $36. Esto lo cobran el 82%. Casi todos, el 80%, conservan su salario, pero hay un 20% que ni siquiera. El salario medio en mano, que son las tres partidas, las dos primeras y la última, es de $489, el medio. Eso es lo que están ganando. Cuando Cuba, el ingreso medio que saca es superior a los $4,000 por cada uno de ellos, ¿no? La población afectada, pues de 50.000 a 100.000 profesionales civiles al año. Cerca de 1,000,000 afectados, dicho por el gobierno de Cuba. Sectores, profesionales de la salud, profesores, ingenieros, deportistas. En la denuncia hay de varios sectores. Hay deportistas también, artistas. El volumen de negocios es de $8,500 millones al año. Ganados netos para el gobierno de Cuba, lo que en comparación con el turismo, que son 2,9 mil millones, pues es tres veces el turismo. O sea, es el gran negocio capitalista esclavista, que es el peor capitalismo que existe, de ese país. Países involucrados, más de 100 han albergado esta aberración. Bueno, pues vamos a ver los testimonios. Y nos dicen que de los testimonios que rellenaron la denuncia al completo con todas sus particularidades para poder hacer estas estadísticas, porque otros han sido testimonios, digamos, en vídeo, bueno, pues 198 son médicos especialistas y 177 médicos de familia. ¿Por qué esta proporción es distinta a las misiones? En las misiones la proporción de médicos de familia es muy superior. ¿Por qué? Porque los que abandonan misión o los que no vuelven al país suelen ser los que más confianza tienen en su futuro. Suelen ser la crema, lógicamente, no todos, evidentemente,
No podemos generalizar, pero es lógico pensar que son los que más confianza tienen y suelen ser los especialistas que dicen, yo con mi especialidad ya me buscaré, pero conseguiré salir adelante. Bueno, Cuba está perdiendo con esto a los mejores, los que han desertado precisamente son la crema de la crema. Y sin embargo, Cuba dice el robo de cerebros de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos ya cortó y no deja entrar a un médico cubano en Estados Unidos. Están todos varados en Latinoamérica y en otros países. Entonces, ¿dónde está el robo de cerebros? Esto sigue ocurriendo a este porcentaje. Es Cuba la culpable de su propio drenaje de los mejores cerebros de Cuba. El número de testimonios por países es muchos en Venezuela, como veremos, una situación horrible la que está ocurriendo allí, en Brasil, Bolivia, Haití. Bueno, hay diferentes países que tienen una serie de testimonios suficientes para hacer estadísticas y hacerse una idea de lo que pasa. La inscripción ya hemos visto que no es voluntaria, ya vimos esta parte. Esto es parte de las declaraciones de ellos. También vimos que no firman contrato, así nos lo contaron, pero en la declaración nos contaban una cosa muy interesante. El 77-80% no conocían el destino final o se incumplió al llegar al país, ¿verdad? Bueno, el 75% debía asistir a un curso del Partido Comunista para reforzar los principios revolucionarios. Señores, lo del curso, cuando nosotros lo vimos en el equipo, no nos lo podíamos creer. Fíjense lo que dice el curso. Certificado, curso, preparación política ideológica a colaboradores internacionalistas del sector salud. Es decir, ¿qué tendrá que ver el sector salud con la preparación política ideológica? Bueno, lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver más. El 39% luego de pasar la aduana en el país de destino, les retiran el pasaporte. El 76% dicen que son vigilados constantemente. El 54% les ponen directamente la imposibilidad de llevar su diploma de estudios. Y eso, que esto es una medida que ha tenido alzas y bajas y dependiendo del país, porque cada país que hospeda exige o no exige a Cuba que si llevan los títulos, que si no. Hay países que son muy laxos, muy amigos de Cuba, y hay países que les exigen más. El 10% dicen que tuvieron el diploma de estudios con ellos y experiencia. Solo el 10%, el resto no, y son médicos la mayoría, ¿eh? El 20% dicen que lo llevaron y lo mantuvieron en secreto para evitar las represalias. Imagínense ustedes tener que esconder su título de carrera de su esfuerzo de 5 o 6 años de vida. El 80% se le entregó y leyó el reglamento 168. Al 77% no podía tener relaciones de amistad ni sentimentales con nativos. Amistad, ¿eh? El 74% no podía pernoctar fuera del lugar asignado sin aprobación. El 75% no podía conducir automóviles. El 81% estaba sometido a restricciones de movimiento dentro del país. El 63% no podía salir de su vivienda desde cierto horario, es decir, había toque de queda. Y no estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de países en calma y tranquilos. No podían salir porque quieren tenerles controlados. A partir de las 6 de la tarde, vigilados en la residencia. El 82% estaba obligado a asistir a reuniones de carácter político. Las viviendas eran deficientes. Las comunicaciones eran monitoreadas. Ellos se sabían vigilados. Se les orientaba e instaba a vigilar a sus compañeros en su comportamiento profesional y privado. Debían reportar cualquier situación sospechosa de un compañero. Sospechosa es que se quiera ir, que le notes que está ahorrando dinero y puede preparar su marcha, ¿no? El 63% tenía que realizarle, esto es increíble, el acto de repudio. Los actos de repudio en España se han bautizado por Pablo Iglesias como scratch, ¿no? Es lo mismo. El acto de repudio es insultar, gritar a una persona por una razón ideológica o por una razón cualquiera en su entorno personal. Y entonces se reúnen a alguien que viola el reglamento y, por ejemplo, recibe, no sé, una invitación para traer a su familia, le reúnen y todos los compañeros le insultan y son obligados a insultarle, no es que quieran. Los médicos que me lo contaban lloraban. Era mi amigo, yo le quería, pero tenía que insultarle porque si no me iban a sancionar, me echaban para Cuba, me iba a tener problemas de por vida. Horrible. El 67% no podía ir en vacaciones al lugar donde quisiera. El 49% en vacaciones no cobraba. No cobraba. El 8%, al 8% no le permitían ir a viajar a Cuba una vez al año, porque la mayoría de ellos pueden viajar una vez. Ahora,
el 50% sin cobrar, ¿eh? El gobierno de Cuba sí cobra por ellos, ¿eh? Sí cobra por ellos, porque las vacaciones, el país de destino, sí tiene unos derechos humanos que tiene que cumplir, pero Cuba no les tiene que pagar las vacaciones. El 54% se le obligaba. Miren, si el 54% nos están confesando abiertamente que eran obligados a incrementar falsamente las estadísticas de trabajo, lo que está pasando con las misiones es que, permítanme augurar, que en torno al 80% de los médicos o el 90% son obligados a incrementar falsamente las estadísticas de trabajo. Porque, lógicamente, si yo lo hiciera, me daría mucho dolor contarlo, ¿eh? Y, sin embargo, el 54% lo confiesa. También hay mucha valentía en ese 54%, ¿verdad? El 94% se le indicó que no volvería a Cuba en 8 años si se abandonaba o no volvía a Cuba. El 57% sabía que a su familia se le aplicaría la prohibición de salida. El 55% no podía abandonar el puesto. El 49% tenía hijos menores de 18, porque eligen también a los colaboradores y les dicen tú, porque tienen hijos menores también, tratan de que tengan hijos menores. El arraigo es muy importante para que esa persona esté bien cogida y no se pueda mover. Trabajaban 69 de media, 70 horas semanales. Señores, esto es un 174% del máximo permitido por la Organización Internacional del Trabajo. Esto es una explotación de un nivel. Guardias de 24 horas, me contaban sus situaciones, muchos de ellos. Hemos hablado con decenas, cientos de ellos, ¿no? Yo en particular, mis compañeros con otros. Esto ha sido muy fuerte lo que ha pasado. Ha habido países donde tenían que trabajar todos los días de la semana 12 y 13 horas, una cosa inhumana. El 62% era obligado a pagar la cuota mensual, el 62% debía cumplir agenda y labores de índole política. Cuando estamos hablando de que el 65% les están diciendo, 63%, que les están diciendo que cumplían labores de agenda política, estamos hablando de que era completamente extendido. Es decir, Cuba lleva a esas misiones para ayudar al gobierno de turno a mantenerse en el poder y así violentar la democracia. Es así, es terrible. Esto es una situación de derechos humanos que se convierte en una utilización política. Es terrible. El 74% sufrieron o vieron a compañeros sufrir amenazas, ¿eh? El 20% sufrieron violencia física o vieron sufrir violencia física por parte de los funcionarios. El 39%, esto también a mí me duele especialmente, el 40% sufrieron o vieron acoso sexual. Claro, la mayoría de los casos el acoso sexual se produce sobre las mujeres, lógicamente. Y esto es sobre una población especialmente vulnerable. ¿Por qué? Porque el jefe de misión tiene tanto poder sobre ellos, tiene tantas capacidades de amenazarles con la familia y con todo, que a las más bellas de las médicos las guardaban en la capital cerca del jefe, del coordinador, para que él las acosara. Esto lo ha confesado el 40% de todos los cientos de testimonios. Esto es una aberración. El 46% terminaron misión, pero no retornaron, no desertaron. El 30% tiene ahora hijos menores en Cuba. El 40% abandonaron. El 100% se le aplicó la ley de los 8 años. Al 50%... le pasa que no puede volver a Cuba en los 8 años, de los testimonios. Al 10% han intentado entrar, intentado que han llegado hasta el aeropuerto, ahora vamos a ver un caso, y no le han dejado entrar. Al 7% le impidieron entrar al país. Vamos a ver, esto es porque el 10% es del relativo y el 6% es del total. El 38% estuvo o sigue estando separado forzosamente de sus hijos menores por 8 años. ¿Vale? Esta situación se da en países como Venezuela, donde hay 20.000 y pico médicos, donde el nivel de vigilancia de derechos sociales y pensamiento, toda esa represión sobre esos derechos se ve en esa simple gráfica, ¿no? No vamos a entrar porque quiero enseñarles la diferencia de unos países y otros. Brasil es muy conocido, pero en Brasil es más suave la cosa que Venezuela, pero aún así es horrible. Pero es que si nos vamos a Guatemala, Guatemala es un ejemplo de explotación y de esclavitud
mundial hoy en día con 440 médicos cubanos que están sufriendo eso que ven en su pantalla. El Ecuador, en donde había una misión, y ya saben ustedes que por estas circunstancias sacaron la misión. Haití, donde necesitan salud, evidentemente, pero no a costa de la esclavitud, Dios mío, miren lo que está pasando, ¿no? Las denuncias de violaciones de derechos humanos son todas estas que vemos, de esclavitud, de libertad de circulación, derecho a la privacidad, derecho de los menores y la familia, todo esto, son miles, porque cada una de las declaraciones declaraba puntos que afectaban a todos esos derechos, y ahí están. ¿Qué es la colaboración tripartita? Cuba dice que actúa solidariamente, por ejemplo, en Haití. Somos muy solidarios en Haití. No son solidarios en Haití. Ahora le vamos a explicar lo que pasa en Haití. En Haití, que es un país que necesita salud pública, hay un país que es muy solidario, que es Noruega, que lo que hace es asignar una partida presupuestaria de dinero para cuidar la salud pública de Haití. En Cabo Verde hay otro país solidario, que es Luxemburgo, que asigna una partida solidaria. Y en Guinea-Bissau hay otro país solidario, que es Portugal, que asigna otra partida solidaria. Bien. El problema es que, como ellos no ejecutan la labor, lo que hacen es que lo haga Cuba. Pero claro, Cuba ya mete todo su entramado y entonces sitúa un embudo donde obtiene casi todo el dinero, ya hemos dicho, el 85%. Que se lo da, lógicamente, a la seguridad del Estado, a la cúpula del poder y a la familia Castro. Y entonces, a Haití, a Cabo Verde y a Guinea-Bissau, lo que les llega, y a los médicos, es un servicio pagado por 250 euros al mes y en estas condiciones. Eso es una colaboración tripartita de Portugal, de Noruega o de Luxemburgo con Cuba, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No vale solamente con entregar dinero. Hay que vigilar lo que se hace con ese dinero, porque ese dinero puede servir para financiar, para esclavizar, para hacer de todo. Y hay que llegar hasta el final. Cuando uno entrega dinero público y con buenas intenciones, como lo hacen estos tres países, tiene que llegar hasta el final de cómo se utiliza. Bueno, la denuncia recibió una respuesta favorable, como hemos dicho, en el 6 de noviembre de 2019, donde fue Cuba acusada de esclavitud y trata de personas, y ahora hemos presentado el 24 de agosto una ampliación de denuncia a la que hemos denominado 622 Cuban Doctors versus the Cuban Government, the Government of Cuba. 622 doctores cubanos contra el gobierno de Cuba, porque queremos que tenga una identidad. Ahí hay personas detrás. Esto no es solamente una denuncia de esclavitud. Son 622 testimonios. El primer escrito fue el 8 y 10 de mayo de 2019. Y bueno, pues con esto yo creo que he terminado la presentación. Bien, bueno, estoy en pantalla, fenomenal. Bueno, lo que han visto es el detalle de lo que hemos presentado. Las pruebas están en documentación que les vamos a entregar a todos ustedes, que las vamos a hacer pública y vamos a emitir una nota con todo ello. Pero vamos a ir pasando por una serie de personas que son fantásticas, que son valientes, que no, ninguno de ellos es un extremista. Yo creo que están esperando el gobierno de Cuba que aquí haya un extremista de, no sé, de la ultraderecha o algo así, ¿no? No, aquí no va a haber extremistas, no. Aquí va a haber gente de izquierdas, aquí va a haber gente de centro, aquí va a haber demócratas y aquí va a haber médicos calmados, pero que están sufriendo y lo van a decir con calma, pero les van a contar a ustedes lo que se pasa cuando se pasa en esas condiciones. Porque no va a haber excusa para esto, no va a haber enemigos, no va a haber imperialismo, no va a haber nada de eso. Va a haber personas que estamos pidiendo que la humanidad sea más humana. Y bueno, quiero dar una paso a una persona que tengo un aprecio especial desde hace mucho tiempo. Yo te sigo, Manoréis, porque tú has sido tremendamente valiente, además cuentas las cosas con una entereza increíble. A mí me emociona, ¿no? Porque yo conozco tu historia y antes de que yo me ponga a llorar con tu historia, que no sería propio, te quiero dar paso. Manoréis es una persona que ha estado en misión en Ecuador,
Si no me equivoco, Manuel, es de 2014 a 2016, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar tu historia, que es muy, muy, muy bonita, muy dura, como la cuentas, y que creo que nos va a sensibilizar a todos, nos va a tocar el corazón. Adelante, Manoréis. Habilita el audio, que creo que no lo tienes habilitado, Manoréis. No te oímos, no te oímos, estás sin audio. Dale al audio. Ahora estás. No, se te ha... Ahora. A ver. Sí, creo que ahora sí está el audio funcionando, ¿verdad? Perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manoréis Rojas. Soy licenciado en traumatología y ortopedia, graduado del año 2009 en Cuba. Y en el año julio del 2014 salí de misión médica para Ecuador. Y estuve cumpliendo misión en Ecuador desde el año 2014 hasta noviembre del 2015. Luego de escuchar esta excelente exposición, muy detallada, este excelente trabajo que ha hecho Prisoner Defenders, se nos escapan muy pocas cosas acerca de las misiones cubanas. Y habría que decir, en el caso mío particular, que es lo que voy a dar los datos y lo que me sucedió en particular. Hay que decir que en el año 2014, cuando yo salgo de misión como rehabilitador de un grupo, de un programa de atención integral a pacientes con úlcera de pie diabético. Como les decía, soy graduado de traumatología y ortopedia, no de rehabilitación, y salí para cumplir con un programa que no era para el que yo estaba preparado, un programa el que yo no podía enfrentar. Tocó salir como rehabilitador porque, como ya expresaban anteriormente, es una vía de escape de Cuba, es una salida económica, es una salida del país, que es la única vía que nos queda a muchos profesionales para poder escapar de la isla sin tener que esperar estos 5 años que se mencionan, y estos 5 años que en muchos casos ni siquiera el gobierno cubano da la aprobación de salir. El gobierno cubano, como ya se decía anteriormente, para poder salir nos prepara en cursos políticos que ellos quieren que luego nosotros ejerzamos ese trabajo político en el país al que vamos. En el caso mío propio, Ecuador tenía un presidente de izquierda, Rafael Correa. Se nos exigía apoyar el gobierno de izquierda, Rafael Correa, y hacer trabajo político. Otra cosa que Cuba no solo exporta trabajadores, profesionales médicos o artistas o deportistas. Cuba envía promotores alrededor del mundo, promotores de todos sus programas, porque cada uno de los profesionales que viaja se les exige, se nos presiona para que hagamos este trabajo de promoción acerca del turismo en Cuba, hablar acerca del turismo en Cuba en las misiones, hablar acerca de las universidades cubanas para captar personas para las universidades cubanas, hablar acerca de los diferentes tratamientos médicos a disímiles patologías que se realizan en Cuba. Y así por el estilo, Cuba envía personas por el mundo y con estas personas logra este trabajo que ellos quieren, y es embolsillarse dinero a toda costa y por todos los medios posibles. Todo esto con presiones a sus profesionales, todo esto con amenazas a sus profesionales. Hablando de las condiciones en las misiones médicas, la misión médica es terrible cómo vive el profesional cubano. Cuba paga por estos alojamientos, pero nos ubica en los peores lugares, en el caso mío en particular, en lugar muy peligroso de la ciudad, víctima, compañeros míos de robos. Me tocó mudarme y luego en esa casa donde vivía les robaron a la persona que el gobierno cubano dejó allí, un laboratorista de Pinar del Río. Me tocó estar muy asustado siempre porque era la peor zona de la ciudad. Luego de esto y de tantas presiones en el país, que ya hablaron cuáles son las condiciones
que no puedes salir, que no puedes tener relaciones con nadie, que no puedes hacer ningún otro trabajo que no sea ese que le mandaron, aunque esto sea luego de la jornada laboral, que de todo tienes que informar, que le exigen a los colaboradores, nos exigen velar a nuestros compañeros, informar, y nos hacen responsables si uno de nuestros compañeros toma alguna decisión o realiza algo que ellos no están de acuerdo. Para hablar acerca de mi caso en particular, en el año 2016, yo viajé a los Estados Unidos por el parol, el Cuban Medical Professional Parol, y abandoné la misión médica. En el año 2018, febrero 25 del 2018, mi niña estuvo en situación grave en Cuba, y yo lo conozco esta información a las 12 de la noche. 2 de la mañana, yo estaba en el aeropuerto y viajé febrero 26 en la mañana en el primer vuelo hacia La Habana, porque la información que había recibido era que mi niña estaba grave, todavía sin un diagnóstico, y luego de varios exámenes no se sabía qué había hecho, qué había pasado. Estuve por espacio de 10 horas en el aeropuerto de La Habana, donde, por supuesto, desde inicio me aislaron. Me dijeron que no podía entrar porque había abandonado una misión médica y no me permitieron hacer una llamada telefónica para saber acerca de la situación de salud de mi hija. No me permitieron ningún tipo de contacto con mi familia y me tuvieron 10 horas en el aeropuerto exigiéndome que me mantuviera calmado, algo a lo que yo les respondí que yo no iba a hacer. ¿Qué pasa? Ahí estás hablando. Manoreis, disculpe. Se te ha ido el micrófono. Estabas hablando, se te ha ido hace un minuto aproximadamente, 30 segundos. Ya. Les hablaba que viajé a Cuba a raíz de una situación de gravedad con mi hija. Mi niña hizo un intento de suicidio y yo estuve 10 horas en el aeropuerto de La Habana, sin que me permitieran hacer una llamada telefónica, sin que me permitieran contacto ninguno con mi familia, totalmente devastado, preocupado, y se pueden imaginar ustedes lo que puede pasar por la cabeza de un padre que la última noticia que recibe es que la niña está grave, que le habían hecho varios exámenes y la niña, ellos no tenían un diagnóstico. Pues luego de esto yo regreso a Cuba, solicité 2 visas humanitarias, una la tramitó mi mamá y la respuesta fue negativa sin argumentar nada, y la segunda visa humanitaria, la respuesta igual negativa, esa sí la tramité yo personalmente. Luego de esto, el diagnóstico de mi niña es un trastorno de la personalidad histriónica. Cuando investigo acerca del diagnóstico de mi niña, me doy cuenta que ellos son los causantes de esta patología psiquiátrica en mi hija, porque es provocada por la ausencia parental, en este caso del padre, y no estoy ausente de la vida de mi hija porque quiera. Estoy ausente de la vida de mi hija, de mis hijos, porque tengo 2 hijos en Cuba, de la vida de mis padres, porque ellos me han forzado a eso, porque ellos no permiten que yo los visite, porque ellos no permiten que mis hijos salgan. Ya he tratado de verlos de varias formas. En febrero del 2019 abordé un crucero y compré un paquete turístico para ver a mis hijos y a mi mamá. Compré paquete turístico para ellos, que incluía que ellos estuvieran en el crucero conmigo. Yo viajé, estuve a 3 millas del puerto en La Habana, y cuando el gobierno cubano revisó la lista de los pasajeros y se dio cuenta que la mayoría de las personas que estábamos en ese crucero éramos personas que estábamos prohibidas de entrar al gobierno, a entrar al país, ellos no permitieron la entrada de este crucero. Ellos no permitieron que mi familia me viera y otra vez lastimaron a mis hijos y a mi madre, que estaban
ansiosos de verme, que estaban esperanzados de verme. Le negaron una visa a mi mamá y a mis hijos para Nicaragua. Ellos haciendo intervención en todo momento, influyendo en la política de otros países y en las decisiones de otros países, de otros gobiernos. No pude llevar a mi mamá tampoco al Ecuador. Igual le fue negada la visa. Yo he intentado de varias formas poderlos ver y no ha sido posible. El gobierno cubano ha amenazado a mi mamá porque he estado presionando en las redes sociales, porque he manifestado lo que me ha ocurrido con toda claridad. Nunca han podido desmentir nada de lo que he dicho, porque todo lo que se ha dicho ha sido tal cual ha sucedido. El gobierno cubano ejerce presión sobre la doctora que atiende a mi niña. La doctora fue obligada a mentir en el resumen de la historia clínica que se presentó para la visa humanitaria. Mis hijos, he visto cómo el cariño y el amor que siempre estuvo presente con mucho más fuerza se ha ido deteriorando, hay que decirlo, y es doloroso ver eso, porque no está ahí uno físicamente y toca hablar mucho y es difícil a la distancia convencer a un niño. No he tenido a veces palabra para responder cuando te dicen, papi, tú no nos quieres, ¿por qué no nos vienes a ver? Es terrible, se te hace un nudo en la garganta y no puedes expresar cómo un niño lo convences de que no lo puedes ir a ver, de que no puedes estar allí, porque es un gobierno que no te permite entrar a tu país de nacimiento. Ellos se dan esa autoridad. Para hablar de las misiones médicas cubanas, tenemos que decir que en las misiones médicas cubanas somos presionados en todo momento, obligados a mentir, a inflar estadísticas. En el caso nuestro en particular, trabajé con un medicamento que se llama Ebeprop, que Cuba vende muy caro a más de 35 países. Medicamento que en el mejor de los casos a Venezuela, Ecuador, países muy amigos de Cuba, Cuba vendía en $350 cada bulbo, y un paciente con una úlcera de pie diabético puede usar hasta 24 bulbos de este medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Cuba en el primer año de tratamiento en Ecuador, 25 profesionales fuimos capaces de venderle 13.8 millones de dólares en medicamento a Ecuador, medicamento que ni siquiera se pudo poner completo, medicamento que se usó mal, medicamento que se botó, medicamento que no se usó solamente en pacientes diabéticos. Todo esto por presiones de Cuba. Y como pasa con este medicamento tan costoso, pasa con otras cosas. En el caso, como les comentaba, yo saliendo de rehabilitador, sin ser rehabilitador, dando estadísticas falsas porque eras obligado a hacerlo si querías mantenerte de misión. Manoreis. Dígame. Disculpa, Manoreis. ¿Cuál es tu situación ahora? Tú estás ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Mira, lo que estás contando, además, tú sabes que no es una cosa que te ha sucedido a ti, sino que, lo sé yo, ha sucedido a decenas, a cientos de los colaboradores que han testificado. Mira, te tengo que agradecer de corazón que hayas estado con nosotros, que lo cuentes, porque hay personas que necesitan escuchar estas historias para darse cuenta de lo que sufre un padre. Eso en tu caso. Hay muchísimas madres, tú lo sabes, muchísimas madres que tienen varios hijos. Yo he tenido alojado en mi casa a madres de las misiones médicas que miraban al techo y yo las cogía de repente, las miraba y estaban mirando al techo, mirando al suelo y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque se les iba la cabeza. No estaban bien, estaban destrozadas, ¿no? Entonces, esto está pasando con miles de personas. Tenemos a un compañero tuyo, Leonel Rodríguez, que también pasa una situación muy grave. Leonel es un gran profesional, es profesor universitario, está logrando tirar adelante
pero ha pasado por todas estas cosas y me gustaría que nos cuente, Leonel, porque tu caso también es muy especial, ¿verdad? Exactamente. Tengan todos buenas tardes, independientemente que acá en Ecuador es de mañana. Como bien decía el señor Javier, soy médico especialista en medicina interna, magíster en aterosclerosis y profesor universitario, graduado del año 1994. Estuve en Guatemala en una misión médica del 2010-2012. Fui como docente, pero cuando llegué a la misión de Guatemala, esa plaza se la habían dado a un amigo del jefe de la misión, y entonces fui como especialista, que en definitiva es algo para lo cual estoy preparado, y nada, cumplí con la parte profesional que tenía que cumplir. Nos confiscaron los pasaportes desde el primer momento, andábamos totalmente indocumentados, eso nos creaba muchas dificultades para la movilidad, incluso dentro del lugar donde vivíamos. El convenio gubernamental estaba diseñado para 11.000 quetzales aproximadamente. De esos 11.000, nosotros cobrábamos por cheque en los bancos 3.000. Y de los 3.000 nos retiraba la parte cubana 1.340. Nos dejaba con 1.660 quetzales aproximadamente, de un convenio tan caro. No nos permitían tener los títulos legalizados con nosotros, por todos los temores que ya Javier había comentado. Nos obligaban a trabajar de 10 a 12, 16 horas diariamente por cualquier razón. Siempre había una justificación para que estuviéramos trabajando todo ese tiempo. El encierro obligado a partir de las 6 de la tarde, con una vigilancia férrea, vigilando cada colega, vigilándose unos con otros, obligados a informar cualquier actividad sospechosa que hubiera, y aquel que violara lo que estaba establecido, se le hacía un repudio, y todo el mundo tenía que hacerlo, con el dolor del alma y en contra de nuestra voluntad, teníamos que hacerlo por todas las razones que la Rondo estuvo explicando. Además de eso, estábamos obligados a participar en actividades políticas y hacer proselitismo político por las cosas que hacíamos allí, increíblemente, apoyando al gobierno. Nunca nos pagaron las vacaciones, jamás. Decían que ese dinero era para cualquier eventualidad que hubiera en la misión. Teníamos que ir para Cuba sin un centavo y sin poder retirar de la supuesta cuenta congelada. Entonces, las vacaciones en Cuba eran un infierno. Pasarlas, porque sin dinero de las vacaciones, más sin poder sacar el dinero de la cuenta, aquello era terrible, y la familia esperando compartir con uno en actividades festivas y demás. La cuenta congelada, en los primeros 6 meses te depositaban solamente el 50% de lo que se había pactado. A partir del sexto mes era que empezaban a depositar los 250 CUC que en aquel momento se habían pactado. Para retirar esa cuenta al final era un infierno también. Siempre había una razón: no hay dinero en el banco, no están los papeles todavía autorizados, y uno decía, bueno, la cuenta es mía, se supone que es algo por lo que yo trabajé. Sí, pero hasta que no se la autorice de las autoridades superiores a que esa cuenta se libere, usted no puede recibir un centavo. Era terrible. Había quien pasaba hasta un año y medio para recuperar el dinero de esa cuenta. Obligado todo el tiempo a falsear las estadísticas. Yo tuve mucho problema porque yo me oponía a eso. Y llegó un momento en que me dijeron, usted hace esto, usted sabe lo que sucede. Todo el tiempo te amenazaban y te ponían en la amenaza la compañía aérea en la cual te iban a montar para regresarte para Cuba. Todo el tiempo agresiones verbales. Además de eso, no te puedes quedar en las misiones. Eso es falso, de que uno se puede quedar en las misiones cuando uno termina. Te quedan todo tipo de trámites. Y lo que más nos llama la atención es cómo los gobiernos entran en complicidad
en este tipo de situación, porque los gobiernos, sabiendo que te están violando todos los derechos constitucionales, que las propias constituciones de esos países establecen, los gobiernos te ponen a todos, como gobierno a todos, para bloquearte todo tipo de trámite de actualización o de trámite migratorio. Además de eso, chantajeaban a los gobiernos diciendo que si te daban trabajo, retiraban a toda la brigada. Y entonces los gobiernos decían, este que se va a quedar aquí, yo no le doy trabajo. Los gobiernos decían, por este yo no le voy a dar trabajo, porque desafortunadamente me van a sacar a todos los profesionales que están trabajando acá. Un hecho que ocurrió en Guatemala y que después ocurrió y que ocurre en muchas misiones, y que eso nos ha traído muchísimos problemas de credibilidad de los profesionales cubanos, que por demás no somos malos. Y es malo que uno mismo lo diga. Nosotros hemos demostrado que estamos bien preparados y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño a nuestras profesiones. En Guatemala mandaban a licenciadas en enfermería que habían pasado un diplomado en anestesia como si fueran médicos especialistas en anestesia. Eso traía graves consecuencias con los pacientes porque no estaban preparadas para la actividad para la que los llevaban allí. Y traía problemas con los profesionales guatemaltecos. Entonces, los guatemaltecos llegó un momento que dijeron, yo con este profesional no trabajo porque no es anestesista. Y dentro del salón se creaban muchas dificultades porque al no ser una especialista en anestesia, imagínense una licenciada pasando, una licenciada de enfermería, pasando un curso de 3 o 5 meses de anestesia, no es lo mismo que una especialidad de 3 años. Asimismo, involucran en la misión como si fueran médicos a agentes de la seguridad del Estado. Entonces llega un momento que los gremios médicos o los profesionales de la salud de los países dicen que nosotros no estamos bien preparados y por eso nos cuestionan, porque involucran a esos profesionales ahí, a esas personas que no son profesionales, en las misiones. En Ecuador ocurre lo mismo que ocurre en todas las misiones. Estuve de 2015 al 2018. El convenio pagaba 3.800 aproximadamente. A nosotros nos pagaban 800. Si tenías alguna novedad, fallecimiento de algún familiar de primera línea, madre, padre, hijo, lo que fuera, tenías que costearte el pasaje. A pesar de todo lo que decían ellos te descontaban, te hacían un desglose de todo lo que ganabas. Y entonces nosotros decíamos, bueno, con esa cantidad de dinero que tenemos reservada ahí, nosotros podemos ir a Cuba cuando queramos. No, tenías que pagar el pasaje. A nosotros nos descontaron. De los 800, nos descontaron en parte cuando tuvimos que viajar a Cuba por alguna situación extrema. Y lo más difícil, en algunos momentos nos obligaban a hacer captaciones de estudiantes para que fueran a las universidades nuestras a hacer los autofinanciados, que son los que se pagan las carreras allá en Cuba o las especialidades. Como yo estaba en un convenio docente, vine como profesor, yo tenía que estar haciendo captaciones. Aquello era terrible poder enfrentar aquella situación. En vez de estar concentrado en lo que tenía que estar haciendo ese tipo de tarea. Y lo otro, lo más difícil, 8 años sin ahora poder entrar a Cuba por decidir quedarme aquí. Yo terminé con mi contrato y decidí no regresar por las cosas que sabía que me iban a suceder, porque fui muy crítico durante la misión. Estuve muy opuesto a las cosas que hacían y eso ya me había traído problemas. Tengo 4 hijos. La más chiquita es retrasada mental. Tiene 16 años, cada día más afectada porque la discapacidad mental necesita del intercambio con los padres. Y nosotros éramos muy unidos. Al no poder verla durante tanto tiempo, eso la ha descompensado. Tengo 2 padres adultos mayores, más de 70 años, mi mamá discapacitada por artritis reumatoidea,
está extremadamente afectada por esta separación forzosa. Llega un momento que no puedes ni respirar, te cae el techo encima, las paredes te caen encima. Las personas dicen, bueno, ¿cómo puedes soportar tanta soledad, tanta dificultad emocional? Bueno, tenemos la esperanza de que algún día se pueda resolver todo esto. Discúlpenme que en poco tiempo haya podido manifestar esto, pero en este particular es difícil avanzar, extremadamente difícil. Muchas gracias. Leonel, te entiendo perfectamente. Es muy difícil controlar las emociones de cosas tan intensas y lo que tú vives y lo que vive Manoréis son cosas muy, muy tremendas. Vamos a dar un poquito de esperanza, Leonel, vamos a dar un poquito de esperanza a Manoréis, porque tenemos una persona que desde hace muchos meses, él es consejero delegado de una institución multinacional que está en los 5 continentes, que tiene un pool de médicos de más de 260.000 médicos, que tiene más de 20.000, creo que son más de 20.000 o 30.000 médicos trabajando por diferentes países, que tiene una experiencia de 20 años, es una institución muy respetable, y esta persona se enteró de lo que estaba pasando hace muchos meses. Habló con los doctores en Brasil, habló con una organización que se ha creado de muy buenos doctores que se llama Doctors Reserve, y ha montado Gilles Campedel, que está aquí con nosotros, ha montado la primera Brigada Médica Internacional Libre. Y me emociona que el mundo de la empresa y el mundo de la salud reaccione para algo que es tan bonito, porque si las misiones médicas están cometiendo esclavitud y eso va a dejar a ciertos países sin oportunidad de tener unos recursos sencillos hasta que se reorganicen los recursos, que tú, Gilles, hayas hecho el esfuerzo durante tantos meses con todos esos más de 2.000 médicos que ya integran tu brigada, para dar servicios, que ya estés negociando contratos por todo el mundo y que estés a punto de firmar contratos para la primera Brigada Médica Internacional Libre, que no solamente es para médicos cubanos, sino también para médicos venezolanos expatriados, para esto que estás haciendo, a mí me toca el corazón especialmente, porque no solamente hay que defender los derechos humanos, sino también la salud pública, y las dos cosas tienen que ir a la par, ¿no? Esto no es un tema político, esto es un tema de humanidad, ¿no? Y bueno, pues te dejo a que nos cuentes tú, porque, bueno, es un placer tenerte con nosotros y es un honor que te hayas dignado tantos meses de tanto trabajo para hacer lo que has hecho. Gracias. Gracias, Javier, y buenas tardes. No es fácil hablar después de estos testimonios. Espero daros un poco de esperanza con lo que va a seguir. Pues, desde 20 años, Prodi Santé gestiona la intervención de varios miles de médicos y su despliegue en el mundo en función de las necesidades de los países, asegurando el respeto de los derechos fundamentales y la entrega de una remuneración acordada con estos médicos. Hemos creado una comunidad médica internacional con más de 260.000 profesionales de la salud que poseen una calidad humana igual a su valor clínico. Gestionamos cada año, unos 300.000 días de intervención puntual de médicos y reclutamos en nombre de 2.500 hospitales en 30 países. Actuamos sin toma de posición política, religiosa, social o racial. Nuestra meta es contribuir al concepto de la salud como un bien universal. La situación de las misiones médicas cubanas provoca tres problemas que Prodi Santé puede resolver. Primero, eliminar la esclavitud de las misiones médicas en el mundo y su utilización político-partidista. Segundo, proporcionar un servicio de salud de altísima calidad
con condiciones más económicas que dichas misiones cubanas, sin ninguna retención en los salarios. Tercero, ayudar a miles de médicos que han sido expulsados de Cuba y se encuentran en situación irregular en el mundo entero solo por desear un futuro en libertad. Por eso hemos creado una brigada especial con más de 2.000 médicos cubanos libres que están fuera de control de Cuba. Y estamos incorporando médicos venezolanos y de otras nacionalidades que sufren situaciones de emigración forzada. Es la Brigada Médica Internacional Libre de Prodesante, con médicos disponibles ya para intervenir en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial y que no quieren ser explotados en condiciones indignas por países que se aprovechan de sus competencias. Garantizamos las condiciones de vida de los médicos y nos aseguramos de que cada médico reciba un trato digno, salario, alojamiento y conforme a los estándares en derechos humanos y condiciones laborales. Proponemos un coste de operaciones de esta brigada más económico que cualquiera de las misiones médicas organizadas por Cuba. Nuestra forma de operar es transparente. Los países receptores tendrán a su cargo vuelo, alojamiento, comida y remuneración de cada médico. Y eso depende de los medios financieros de cada país con quien trabajamos. Actualmente, lo que puedo decir es que ningún médico que colabora con ProDesante percibe menos de 2.500 US$ por mes netos, sea cual sea el destino, sin ninguna retención o comisión de parte de cualquier gobierno o de nuestra parte. Es evidente la desaparición del modelo de negocio de Cuba basado en el envío masivo de sus médicos esclavos por el mundo. Pero los países con necesidades de salud seguirán requiriendo estos recursos. En este periodo de pandemia, donde la necesidad de cuidados es fenomenal, esta brigada es una gran oportunidad. Algunos de los médicos de la Brigada Médica Internacional Libre de ProDesante se encuentran actualmente en una situación de inmigración irregular. Muchos no tienen acceso ni a los títulos académicos sellados por su país, ni a su pasaporte corriente, y no pueden conseguir trabajo en los países de destino, teniendo que vivir como refugiados políticos. Y reinsertar en la salud pública a médicos en esas condiciones es hoy en día una tarea compleja. Los obstáculos administrativos y jurídicos son tan importantes que miles de médicos en el mundo no pueden practicar la medicina, lo que es una pérdida enorme para la humanidad. Por cada médico rechazado, hablamos de cientos de personas que mueren cada día por la ausencia de estos. Por una parte, tenemos estos médicos fantásticos para ayudar y por otra parte, tenemos a países que reafirman su voluntad de recibirles. Es evidente que la labor es titánica, pero está siendo viable. Si la humanidad quiere aprovechar esta oportunidad, sería todo mucho más sencillo. Si la ONU, la OEA, la OMS, la OPS, ACNUR o UNESCO tomaran cartas con el asunto, para permitir que los médicos desplazados con estas características puedan practicar la medicina y ayudar a las poblaciones más necesitadas. Con 20 años de experiencia en gestión de situaciones de urgencia, equipos de reclutadores multilingües ubicados en 5 continentes y servicio jurídico especializado en la movilidad internacional de médicos, ProDesante tiene internamente todos los recursos listos para gestionar esta situación y ya hemos puesto en marcha este proyecto. Estamos actualmente en negociaciones con 17 gobiernos en el mundo para gestionar el envío de la Brigada Internacional de Médicos Libres de ProDesante. Planteamos la formación de una brigada con hasta 50.000 profesionales, con remuneraciones justas y costes totales inferiores a todas las ofertas del mercado.
Creemos firmemente que esta capacidad de movilización internacional inmediata tiene que promocionarse a los diferentes gobiernos del planeta, porque es un asunto de interés general y de salud pública básica, en el que está en juego un futuro solidario de la humanidad y la salud pública a nivel global. Gracias. Muchas gracias, Gils. Yo te tengo mucho aprecio porque sé que tienes el corazón totalmente puesto en esto. Siempre me dijiste al principio, lo vamos a hacer, Javier, lo vamos a hacer y además lo vamos a hacer sin ánimo de lucro. No queremos ganar con esto. Nosotros ya tenemos nuestro negocio. Esto hay que hacerlo por la humanidad. Bien, Gils, bien. Si hay algunas personas más como tú en el mundo, solucionamos muchos de los problemas que tiene este. Gracias. Bueno, quiero dar paso a que si algún periodista quiere preguntar alguna pregunta a los invitados que han estado en la rueda de prensa previa, daré paso a unas breves preguntas porque como vamos un poquito mal de tiempo, siempre pasa con el online, es muy difícil controlar los tiempos en el online cuando no hay contacto físico. Pero sí me gustaría que fuera breve la parte de preguntas para luego tener una parte de preguntas mucho mayor después porque no quiero perder la oportunidad y hacerles retrasar a los ponentes que vienen después, que son personas que tienen su tiempo muy escaso. Así que si quieren levantar la mano dentro del software de Zoom para hacer alguna pregunta, les damos paso, les ponemos vídeo y pueden preguntar. Para levantar la mano hay que hacerlo a través del software de Zoom con un botoncito que hay donde los tres puntitos y que se puede poner como la mano, hay como una manito, ¿eh? De esa manera nosotros sabemos quién quiere preguntar, ¿eh? Así que adelante, si alguno de ustedes quiere preguntar, vamos a ver si esto de los softwares es complicado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. No sé si alguno de los que tengo a mano, que conozco o tengo más cercanía, quiere preguntar algo, como por ejemplo, ya que no sale ninguna manita levantada, James, que estás ahí, si quieres te puedo dar paso, o María Angélica, no se me ocurre. A ver quién veo por ahí, porque veo que lo del software no se hace complicado. James, ¿tú quieres...? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no podéis...? Esto del software de Zoom y la manito me parece que complica mucho las cosas. Vamos a hacer una cosa más práctica, porque van a venir a hablar con nosotros ahora una serie de personalidades muy importantes y con un grandísimo corazón que van a hablar con todos nosotros. Así que voy a dar paso, si está disponible, a Dita, Dita Charansova. Dita, tengo que agradecerte de corazón tu presencia aquí. Es muy importante lo que estamos haciendo, es muy importante que contemos con tu presencia, con tanta fuerza moral que tienes por todo lo que luchas por los derechos humanos y todo lo que te entregas. Y bueno, pues te dejo la palabra. Dita Charansova, que es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que es un orgullo tenerte de vicepresidenta del Parlamento Europeo. Gracias. Bueno, gracias a ti, Javier. Buenas tardes, señoras y señores. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes virtualmente. Antes de nada, quisiera agradecer a Prisoners Defenders por organizar esta rueda de prensa, sobre todo a su presidente, claro, a ti, Javier Larondo,
no solo para organizar esta rueda de prensa, sino por todo tu trabajo que hacéis. Siempre nos mantienes al día con lo que está pasando en Cuba y te aseguras de que no nos olvidemos de Cuba aquí en Bruselas, en el centro de Europa. Bueno, yo soy eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo, pues claro, voy a centrar mi intervención a la perspectiva europea, especialmente en lo que estos acontecimientos significan para nuestra relación entre la Unión Europea y Cuba. Como ustedes saben, Cuba y la Unión Europea han sido socios desde el 2016, cuando firmamos el acuerdo de diálogo y político y de cooperación. Este acuerdo abrió un nuevo capítulo en nuestra política. Bueno, la estrategia de la Unión Europea era y sigue siendo de fomentar un cambio positivo en Cuba a través de cooperación y diálogo en el marco de este acuerdo. No obstante, yo y algunos otros colegas del Parlamento Europeo teníamos al día de firmar el acuerdo nuestras dudas sobre las intenciones del gobierno cubano de dar un paso adelante en el respecto de derechos fundamentales de los cubanos. Por eso, cuando el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo, lo hicimos con una condición de que se produjeran claras mejoras en cuanto al Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Esos son los pilares en los que el acuerdo está basado. Bueno, lamentablemente, la situación ha sido agravándose en varios frentes. Un caso importante es el tema de hoy, las misiones médicas cubanas y las deplorables condiciones a las que están sometidos los trabajadores médicos. Estoy de acuerdo con Javier que ahora ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. La Unión Europea debe hacer frente a los hechos y reconocer que para que esta nueva política hacia Cuba sea exitosa y conduzca a unos resultados y un cambio real, necesitamos usar las herramientas a nuestra disposición que están en el acuerdo mismo. Pues las violaciones de los derechos humanos son una línea roja clara en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Las palabras derechos humanos están mencionadas 27 veces en el acuerdo. Bueno, en el acuerdo en la Unión Europea y Cuba, lo que tenemos y lo que es muy importante, hay un artículo que establece en casos de especial urgencia de infracción importante del acuerdo que se puede convocar una reunión de urgencia entre las partes dentro de 15 días. La existencia de las misiones médicas bajo el modelo actual, un modelo de esclavitud, como destaca la denuncia de algunos de Prisoners Defenders, pero también los testimonios que acabamos de escuchar, constituye para mí una clara violencia del acuerdo con la Unión Europea. Por lo tanto, yo seguiré insistiendo que se convoque esta reunión de urgencias. Bueno, para terminar, claro, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, una crisis de salud mundial, pero aunque nuestros esfuerzos ahora están claros, se centran en la lucha contra la pandemia, contra el virus,
pienso que no podemos permitirnos al mismo tiempo el lujo de hacer la vista gorda a otros problemas cruciales que afectan la humanidad, como son los derechos humanos. Muchísimas gracias, Javier. Dita, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Efectivamente, creo que das con una de las claves de ese acuerdo de diálogo. Ese acuerdo de diálogo está pensado para ayudar a transitar a Cuba hacia una democracia. Si no lo ejecutamos, si no tomamos acción, si dejamos que todas estas cosas pasen, efectivamente, vamos a tener una Cuba peor mañana que como empezamos, ¿no? Así que tu labor y tu recordatorio dentro del Parlamento, dentro de las instituciones europeas, es radicalmente importante. Y que seas tan valiente por un pueblo tan necesitado, no te quiero decir lo que está emocionando en estos momentos a muchas personas que te están viendo y las que te verán los días siguientes. Así que gracias, ¿eh? Gracias en nombre de todos ellos. Bueno, quiero dar paso a una persona que tú tienes un gran aprecio por él también, compartimos ese aprecio. Yo tengo una admiración, Dita, te confieso, por esta persona desde que era chiquito, porque yo veía un programa en televisión que era de un jurista que ganaba siempre todos los casos y tenía enfrente a otro que también era muy bueno, pero que no conseguía ni utilizar sus armas jurídicas ni su capacidad de transmitir, y además elegía unas causas muy justas. Este jurista tiene una experiencia impresionante, es corresponsal, ha sido corresponsal de guerra, es un erudito, es una persona increíblemente culta, a la que yo tengo mucha admiración, es una persona profundamente de izquierdas, pero de esa izquierda que hay que defender de regímenes como Cuba y de regímenes como Venezuela. Esa izquierda que se tiene que defender más que la derecha de que la contaminen falsos regímenes que realmente no representan los valores sociales que tiene que representar la izquierda. Y Javier Nart, que está con nosotros, la verdad que, Javier, tengo un agradecimiento impresionante contigo por todo lo que estás haciendo por la libertad no solamente de Cuba, sino de toda Latinoamérica, y todo lo que haces, porque todo lo que tocas, como el rey Midas, lo conviertes en un hecho, en algo real, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Javier. Te dejo a ti ante Hola. El público cubano que tanto te quiere. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, todo lo que has dicho, que es consecuencia de la amistad, lo he grabado y se lo voy a pasar a mi mujer para ver si opina lo mismo que opinas tú de mí. Y la cosa entonces, dijéramos, mi ego aumenta. Vamos a ir al tema. La solidaridad es un hecho necesario, que significa que nosotros somos la consecuencia de nuestro entorno. El egoísmo es un pésimo negocio porque te conviertes en un ser infeliz. Así que yo, respecto a Cuba, que tiene una afección para cualquier español, es un país que es parte de nuestra historia, sino de nuestra vida. Pero sobre todo, cuando vas a un lugar y lo conoces, es inevitable que te surjan contestaciones éticas, contestaciones propias. Yo Cuba lo he tratado de conocer lo más que he podido, siempre me ha interesado leer y sobre todo hablar con sus gentes. Y sus gentes no es la superestructura política. Yo en este momento estoy en el Parlamento Europeo, pero siempre digo que yo no soy político. Ser significa una esencia. Yo estoy en política, que es un tránsito. Y siempre miro la política primero con un cierto escepticismo. Lo malo es que como no hagas tú política, la política te hace a ti, y eso siempre es un problema. Y en consecuencia, lo que trato desde donde estoy es de ser lo más efectivo posible en algo que, como tengo más años de los que desearía, son 73 ya, pues yo nací, crecí y viví en el franquismo y conozco lo que es la falta de libertad, a pesar de que es incomparable la dictadura castrista con la dictadura franquista. La dictadura franquista en sus últimos años era sencillamente un pasar desde una situación donde las libertades no existían, pero donde todavía existía una cierta capacidad de poder vivir en ti mismo.
era una especie de exilio interior, pero nada que ver con la brutalidad de la dictadura castrista. Voy a hablar de emigración, porque en último término lo que se ha planteado aquí es esta emigración controlada de los médicos cubanos. Franco también tuvo emigración, voy a hablar en este caso de España, pero haciendo un paralelismo con Cuba. Uno de los grandes capítulos económicos de España franquista en los años 60, 50, era la enorme cantidad de trabajadores españoles, yo diría cerca de 3 millones de trabajadores españoles, que se fueron a trabajar a Europa. Esto daba como consecuencia un ingreso muy importante de dinero a España, era uno de los productos de divisas más importantes que llegaban, y después una descompresión del mercado de trabajo, que en lugar de tener 3 millones de parados, tenía 3 millones de productivos productores en el exterior que mandaban dinero a España. Pero al régimen franquista, fascista, vamos a decir fascista en un sentido amplio, aunque ideológicamente no era tal, de la palabra, jamás al régimen franquista, el execrable régimen franquista, se le ocurrió captar una sola peseta de entonces de las divisas que generaban los trabajadores españoles. Los trabajadores españoles mandaban su dinero a España y la familia podía disponer de él en cualquier momento, hasta la última peseta, consecuencia de los francos suizos, los francos belgas, los francos franceses o los marcos alemanes. Eso en la España de Franco no solamente no se produjo, sino que hubiera sido inconcebible, inconcebible que ese régimen dictatorial y liberticida hubiera llegado a semejante nivel de desvergüenza y de inmoralidad. No llegó. En cambio, la progresista Cuba, que es el espejo de tanto revolucionario de charanga y pandereta, como definía el poeta Machado, o sea, aquellos que hacen su revolución inexistente cómodamente anclados en Europa hasta el último cubano, el último nicaragüense o el último venezolano, que es la revolución por compromiso externo, mejor dicho, pues se les parece que es un régimen de libertades. Lo que estamos hablando es de una brutal explotación que ha sido definida y que, por lo tanto, yo ya no tengo que incidir en ella. Lo que es rigurosamente obsceno es que los países receptores que conocen lo que pasa y los países financiadores que naturalmente que lo conocen, primero por sus embajadores sobre el terreno y en segundo lugar por su propia información, me refiero a la muy democrática Noruega y a países miembros de la Unión Europea como Luxemburgo y Portugal, actúen por delegación financiando esta obscena explotación en beneficio del régimen cubano, que tiene el más importante rubro de divisas a través de este proceso. Esto es absolutamente inadmisible e intolerable, y es que países democráticos, desde la hipocresía de una falsa solidaridad, porque eso no es solidaridad, sino que es hipocresía pura, o sea, estamos financiando la sanidad a pesar de que sabemos que esta sanidad es consecuencia de la explotación. En el caso de Portugal, aparte de su conocimiento directo, porque lo que ocurre en las excolonias por relación directa, relación familiar, relación personal, caboverdianos, gente de Guinea-Bissau, de Mozambique o de Angola, en Portugal son centenares de miles, claro que se conoce. Si lo conoce el Colegio de Médicos de Portugal, que lo denunció, ¿cómo no lo va a conocer el gobierno de Portugal? Pero quizás es mucho más sencillo enviar médicos cubanos, pagarlos, que realizar otras acciones. En ese sentido, cuando Prodiesaudé está realizando estas misiones, que son misiones verdaderamente solidarias, porque no se explota absolutamente a nadie, porque se les da un trabajo en dignidad, porque el Estado no se convierte en un Estado proxeneta, o sea, explotar a personas en su propio beneficio, esto es precisamente lo que significa la palabra solidaridad. Sinceramente, no termino de comprender, mejor dicho, lo comprendo demasiado bien, esta conducta tanto del Estado cubano, que en último término es lo que es, pero desde luego de otros estados, y voy a hablar incluso de España, de mi patria. En algunos lugares de mi patria se pidió y se intentó que las misiones cubanas llegaran a España para hacer esa solidaria, entre comillas, acción. Y una de, dijéramos,
de algo que me siento profundamente satisfecho es haber enviado cartas a aquellos lugares donde se pretendía tal indecente acción para poner de manifiesto no una campaña contra tal o contra cual, sino una campaña por la dignidad de la persona, poniendo de manifiesto lo que significaría la presencia de médicos cubanos en España, en esa situación, en la situación de explotación. Y eso me lleva también a la segunda parte del tema. Uno no sabe si indignarse o si reírse, o las dos cosas a la vez, cuando conocemos la existencia de otra vez esos revolucionarios de charanga y pandereta, que ahora están incluso pretendiendo dar el premio Nobel de la Paz a las misiones cubanas. Yo a todos estos solidarios de charanga y pandereta les recomendaría no más de un mes en las condiciones de las misiones médicas. Vayan ustedes, aunque no sean médicos, sencillamente van ustedes a vivir en la misma manera que viven los médicos cubanos, simplemente durante un mes. Y cuando vuelvan, vienen y me lo cuentan. Porque la solidaridad por delegación, o sea, ponga usted el pellejo que yo pongo las palabras, es algo profundamente indignante de esa pseudoizquierda europea que confunde la revolución con los derechos de las demás personas, sobre todo cuando sus derechos están perfectamente garantizados en su país de origen, pero pretenden que la revolución antiimperialista se haga sobre la piel de cubanos, venezolanos, nicaragüenses o antes de vietnamitas. Eso se llama racismo ideológico, o sea, que lo hagan los demás, pero yo no. Muchas gracias y que viva la Cuba libre que todos queremos. Gracias, Javier. Muchas gracias por tus palabras. Has dado un repaso bastante amplio a temáticas que eran muy interesantes tocar, efectivamente. Esta iniciativa del gobierno cubano con determinados intelectualoides para tratar de conseguir el Premio Nobel de la Paz para blanquear algo que es obsceno, como tú has definido, y terrible, ¿no? Quiero dar paso a una persona que representa en esta rueda de prensa un momento muy especial. Es un momento muy especial porque es un país hermano latino, es un país que además está pasando por una serie de dificultades en estos momentos. Ella ha hecho hueco para poder estar aquí y fue ministra de Salud de ese país, ¿eh? Y dado que ella fue ministra de Salud en Argentina, con Cristina Fernández durante 2 años, si no me equivoco, Graciela, creo que estuviste 2 años desempeñando ese cargo, ¿verdad? Así es. Y Graciela, tengo que decirte que cuando las personas que trabajan con nosotros, que son argentinas, supieron que venías a la rueda de prensa, dijeron, es increíble, Graciela Ocaña. O sea que te agradezco muchísimo que estés aquí, eres diputada nacional en Argentina, eres una persona moderada y siempre buscando el equilibrio donde los derechos humanos estén, prevalezcan sobre los intereses políticos, partidistas, ideológicos. Y tu voz en esta conferencia es un auténtico lujo. Gracias, Graciela. No, muchísimas gracias por la invitación, por haberme contactado a través de otra colega, la diputada Lechmann, que trabajamos en conjunto. Y bueno, en primer lugar, expresar mi solidaridad y acompañamiento a la extensión de la denuncia Misiones Internacionales que se está llevando adelante en este momento. Entendemos la gravedad de la situación planteada frente a los derechos humanos de los médicos y demás profesionales que participan de las misiones cubanas en el exterior. Yo tuve la oportunidad de, cuando era ministra, viajar a Cuba y conocer el sistema de salud cubano, que tiene muchas fortalezas, sobre todo la atención primaria de la salud, que a veces nuestros países, por ahí con otro desarrollo, a veces no consiguen en algún compromiso respecto de llevar adelante estas políticas, básicamente también por muchos intereses que tienen que ver con laboratorios y empresas vinculadas a la salud que hacen que el dinero que se invierte en los estados en salud pública muchas veces se pierdan esos pasadizos de intereses y de corrupción.
Pero volvamos al tema que nos trajo hasta aquí. Entendemos que este recurso de la política exterior del gobierno cubano, encubierta en misiones solidarias, someten a los supuestos voluntarios a condiciones infrahumanas, violan sus derechos humanos internacionales y los derechos de sus familias. Las presiones que padecen, el alejamiento de su familia, las condiciones de pago, las amenazas y los procesos a los más de 40.000 cubanos, así como a los más de 5.000 que han perdido contactos con sus hijos, amerita la solidaridad de la comunidad internacional con ellos y el rechazo total a toda acción de gobierno cubano. La pandemia del coronavirus hizo posible que desde comienzo de marzo hasta mediados de abril, el gobierno de Cuba haya enviado brigadas médicas de emergencia a 24 países con un total de 1.953 trabajadores de la salud, entre los cuales se encuentran médicos, enfermeros, técnicos, personal logístico. Entre ellos, se había dispuesto 200 profesionales médicos que iban a venir a nuestro país. Y lo que me parece importante es contarles la experiencia que nosotros hemos vivido, por suerte, y finalmente estos profesionales fueron derivados a otros países y conseguimos, fuertemente por la resistencia de las asociaciones profesionales y también de dirigentes políticos, que esta posibilidad no avanzara. En la Argentina, en la actualidad, bajo la presión por la pandemia del COVID, se ha recibido a médicos, o se han autorizado la acción de médicos extranjeros aún sin tener la debida autorización por parte de las autoridades sanitarias, es decir, que firman sin número de, que todos los médicos aquí lo tienen, el número de habilitación profesional, no están habilitados. Y eso lo vemos con mucha preocupación, sobre todo sucede en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que no entendemos por qué esta posición, fundamentalmente del gobierno argentino, de ingresar esta posible misión en su momento, básicamente porque Argentina tiene más médicos cada 100.000 habitantes que la suma de los 27 países que integran la Unión Europea, y en promedio tiene más que Brasil, Canadá, India, Indonesia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, y así lo señala el último informe publicado por Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea. Argentina tiene 400 médicos cada 100.000 habitantes, frente a los 390 facultativos que tiene en promedio la Unión Europea. Nosotros creemos que esta decisión de incorporar estos 200 médicos en su momento se debió más a un tema político de cómo manejar la pandemia, básicamente por aspectos de política pública que iba a ser rechazado por los médicos argentinos. Nosotros creemos que el decreto para ingresar estos médicos, el presidente argentino Alberto Fernández estableció un decreto para incorporar en forma excepcional y temporaria en el ejercicio a profesionales de la salud titulados en el extranjero, cuyo título de médicos no estaban revalidados en la Argentina. Y como ya lo dije, las quejas de las asociaciones, fundamentalmente de profesionales de la salud, que aquí son muy fuertes y están muy bien organizadas, fueron escuchadas. Y finalmente la provincia de Buenos Aires, que era la que había demandado estos médicos, los rechazó. Quiero decirle que el problema de Argentina no es la falta de médicos, ni la necesidad de que ingresaran misiones como esta, sino fundamentalmente ordenar su proceso de gastos y de inversión. Nosotros creemos que se juega a hacer política progresista, firmando acuerdos
que trayendo a médicos cubanos que no hacen falta, que representan un costo enorme para la salud en la Argentina. Creemos que Cuba ha violado todas las normativas, incluso la de OIT, tanto de trabajo forzoso como la de protección de salarios, en donde Cuba ha firmado estos convenios, y creemos imprescindible que más allá del aspecto solidario de estas misiones, creemos que como trasfondo está la violación, como en muchos otros aspectos, lamentablemente, de las libertades del pueblo cubano. Así que me hago presente esta mañana para acompañar esta iniciativa y fundamentalmente apoyarlos, porque considero que es muy importante poder difundir esta situación. Y más allá de que muchos países utilicen estas misiones para mejorar su sistema sanitario, creemos que lo que los países deben hacer es profundizar las políticas públicas de mejora de la calidad de servicios de salud y no tener personal casi esclavo, profesionales que trabajan como esclavos, violando todas las garantías que ninguno de nuestros países permitiría que sufriera cualquier trabajador en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Graciela, muchas gracias. Sí, yo sé, sabes que estoy bastante al día por Lucila, que efectivamente vosotros habéis tratado de darle lógica a la pandemia, lógica clínica, lógica sanitaria, y no que se convirtiera en un tema político, y os habéis opuesto a ciertas prácticas que iban a poner en peligro, ¿no? Incluso el ámbito de derechos básicos de vuestro entorno, y eso era grave. Y creo que lo conseguisteis en cierta medida, pero bueno, hay que estar siempre, como tú bien sabes, hay que estar siempre en la política al pie del cañón, como decimos en España, para proteger los derechos básicos, porque hay gente muy confundida, pero también hay gente muy mala. Están las dos cosas. Y hace falta personas como vosotras luchando por esos derechos básicos. Gracias, Graciela. Quiero ahora dar paso, Graciela, a una persona muy especial del Parlamento Europeo, que es la voz, para mí, la voz más sentida, la voz que más me conmueve del Parlamento Europeo cuando habla de tres temáticas que tanto me importan, que son Cuba, Nicaragua, y en último lugar, pero es donde él tiene el corazón ubicado desde su nacionalidad, su conacionalidad venezolana, porque él es también español y muy orgulloso de ser venezolano y español, Leopoldo López. Leopoldo López, le tengo que agradecer muchísimas cosas. Primero, la confianza de poder partir, hablar con él y charlar. Pero segundo, todo el esfuerzo que ha hecho por tantas cosas que están pasando en el Parlamento Europeo para defender los derechos humanos en Cuba, que es tan importante también para Venezuela y Nicaragua. Leopoldo López es uno de los artífices de que José Daniel Ferrer saliera de prisión, al igual que Javier Nart y Dita Transoa. Leopoldo López, me acuerdo que cuando José Daniel Ferrer sacaron esa resolución, ¿verdad? Hablamos y estabas profundamente emocionado porque tienes el corazón puesto en esta lucha por los derechos humanos. Y Leopoldo, te agradezco mucho que estés aquí. Tú conoces bien lo que ha hecho y ahí me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Que lo que ha hecho Cuba con Venezuela, con respecto, utilizando todo este entramado de las misiones médicas, que llegaron a ser más de 40.000 personas en todo el país, y que habrás visto lo que han contado, lo que hacían, ¿no? Y es terrible que hayan hecho eso con tu patria y con el fin que lo han hecho, ¿no? Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Gracias por darme esta oportunidad de comunicarme contigo y tu audiencia.
En primer lugar, quiero felicitarte porque el esfuerzo que has hecho, que continúas haciendo, es un esfuerzo de mucho tiempo, muchos años, pero particularmente este informe de hoy realmente es estremecedor. Y como lo hemos dicho muchos de los que han intervenido, es increíble que todavía hoy, con todo el conocimiento que se tiene de la utilización de seres humanos como los médicos cubanos y también aprovechándose de la desgracia humana cuando hay catástrofes, cuando hay epidemias, cuando hay desastres naturales, se aprovechen para enviar a unos mercenarios, algunos de buena intención, por supuesto, pero otros que van, y lo hemos visto, específicamente para llevar a cabo una labor netamente política, ideológica, y lamentablemente pues siendo artífices de esta desgracia que llamamos el régimen castrocomunista, que ya lleva demasiados años tratando en el hemisferio y en otras partes del mundo, pero particularmente en el hemisferio. Es increíble, digo, que hay países tan desarrollados, como fue el caso reciente de Italia, que en el medio de esta desgracia de la pandemia haya recurrido a una misión de médicos cubanos, conociendo bien que el propósito de esa misión iba a ser algo más que no necesariamente la atención sanitaria. Igualmente vimos que se intentó utilizar aquí en España, en algunas regiones, y que todavía haya gente que desconozca, pero como lamentablemente ese dicho castellano de tanto tiempo y tan sabio que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Es impresionante que después de tantos y tantos esfuerzos que se han hecho para desvelar lo que es la verdadera naturaleza de estas misiones llamadas misiones humanitarias o médicas cubanas, todavía se puedan arropar con esas mentiras. Es lamentable. Y decía antes lo extraordinario de este documento que hoy haces entrega, Javier, es que no estás yendo a estadísticas ni cifras inventadas, sino que has ido a lo más puro, que es la entrevista personal con personas que tuvieron la posibilidad de participar con todas estas condiciones que tú bien explicaste en alguna misión, y tienen todo el derecho de criticarlas y llevar su testimonio al mundo, porque saben lo que va detrás de eso, porque se les pidió a ellos ser parte de esta pantomima, y son las personas que bien pueden decirle a esos pseudointelectuales, como bien lo ha dicho tanto Graciela como Javier, que pretenden ahora promover incluso a nivel de un reconocimiento que desgraciadamente ya no es tan importante, porque han cometido demasiados errores, pero no deja de ser un reconocimiento internacional como es el Premio Nobel de la Paz. Me sumo a toda la solidaridad que se pueda expresar en estos casos para todas estas personas que no pueden ser llamadas de otra forma sino víctimas. Ellos son víctimas de un engaño, y por supuesto los que reciben las misiones son otras víctimas de un engaño. Gracias, Javier, por llevar otra vez más al público a desvelar las mentiras del régimen cubano. Y lo único que puedo decir es que he lamentado muchísimo oír las desgracias personales de cada uno de estas entrevistas, porque es verdad, nadie se ocupa, una vez que ellos aterrizan en los países, y lo digo por experiencia venezolana, no se ocupan de ellos, los sueltan en donde los tienen predestinados, y ahí se olvidan de ellos, y por eso hay tantos y tantos que, a pesar de todas las amenazas,
terminan saliendo de las garras del régimen y abandonando las misiones, buscando otros países donde puedan desarrollar su libertad, que es lo único que ellos buscan. Gracias, Leopoldo. Sí, pues efectivamente, la verdad que es durísimo. Yo te confieso que tengo el corazón de mantequilla y que he llorado con decenas de conversaciones, porque los casos que hemos visto son dos casos que son fuertes, ¿no? Que son duros. Ya hemos visto a Leonel, que no podía aguantar a Manoréis, porque es que no tiene el corazón desgarrado. Pero es que he oído casos. Y claro, la verdad que es muy duro escuchar que esto pasa en nuestro mundo, Leopoldo, ¿no? Es muy duro, no puede ser verdad. Pues es verdad, ¿no? Es verdad. Y la verdad que es muy duro. Mira, para hablar de la visión de otro país latinoamericano, también Argentina, una diputada nacional pues que tiene muchas facetas muy interesantes, es una persona con una humanidad fantástica, es músico también. Yo lo digo porque yo, como soy músico, y eso se lleva en el corazón, a mí me tocó mucho el corazón que Lucila Lehmann, una persona que ha luchado tanto por los derechos humanos en Argentina y por darle una lógica a la pandemia y evitar que se ejecutara la esclavitud allí, evitando las misiones médicas cubanas que tanto quería Cristina Fernández, pues... para mí es un honor y un placer tenerla aquí. Además, Lucila ha sido la artífice de la conexión con Graciela, que ha sido un honor tenerla con nosotros. Y bueno, pues Lucila, te dejo con nuestro público, con tu público, con el pueblo cubano, que ya te quiere por lo que haces. Y bueno, pues gracias. Así que... todo tuyo. Muchas gracias, Javier, gracias por tus palabras y bueno, la verdad que una gran referencia para mí. En primer lugar, agradecerte a vos por todo el trabajo que estás llevando adelante hace tanto tiempo, que nunca has perdido la sensibilidad de músico también, ¿no? Que es tan necesaria para poder empatizar y entender lo que está pasándole al otro. La verdad que nada, agradecerte en primer lugar tu trabajo, agradecer a Prisonal Defenders, a todos los que hoy de alguna manera muy valiente, ¿no?, se presentan a la justicia a denunciar hechos que son terribles, ¿no?, que vienen ocurriendo ya hace muchas décadas, en donde un Estado utiliza bajo el concepto de misiones médicas humanitarias, ¿no?, entre comillas, a médicos que se han formado para curar, que se han formado para ayudar, y convertir esa gran causa en realidad en una misión que ni más ni menos tiene el fin del ingreso a un país de divisas, que triplica ese ingreso que perciben en turismo, pero sin ir más lejos, en donde radica la verdadera monstruosidad, y para mí la monstruosidad es una palabra que cabe muy bien en este caso, que lo hacen a través de la explotación de médicos cubanos como trabajo esclavo, ¿no? Y esto me parece que es algo que es gravísimo y es totalmente inadmisible. Y este es el punto donde quiero abordar mi presentación. Ya Graciela, de paso agradezco a Graciela la presencia y el acompañamiento, y ha explicado muy bien cuál es la situación, cómo se abordó la situación en Argentina. Mucho ya de todo lo que ocurre se ha dicho en esta conferencia. ¿Quién mejor que todos ustedes, ¿no?, para ustedes mismos, para contarlo y para poder fundamentar lo que está sucediendo? Pero yo, como legisladora de un país democrático, que hace poco, bajo este nuevo gobierno, como decía Graciela, y que debo decirlo, demasiado afín ideológicamente al régimen, al comienzo de la pandemia estuvo a muy pocos pasos de recibir una comitiva con 500 médicos cubanos para un supuesto soporte en el sistema de salud. Y he tomado conocimiento a partir de eso del terrible sistema al que son sometidos los ciudadanos cubanos. He escuchado en primera persona, en distintas reuniones que hemos tenido, a muchos de ustedes, a varios, contando la verdad, ¿no?, de lo que ocurre detrás del relato. No solamente de un gobierno que los esclaviza y que se queda con el 90% de sus ganancias, sino el acoso psicológico,
el avasallamiento sobre la vida privada, la prohibición de, para no poder salir de la misión, y si salís de la misión sos declarado traidor a la patria, los llevan a prisión o los impiden volver a su país, de por vida, ¿no? Un gobierno que amenaza, que tortura psicológicamente a los médicos con su familia en Cuba. Estos son todos los testimonios que he ido escuchando muy fuertes, ¿no? Porque es dramático, yo creo que esto es inhumano, es algo que es inadmisible. Y es acá donde me gustaría detenerme y hacer un hincapié muy especial en esta reunión. Hay que dar gracias a Dios, o a quien crean, que en medio de tanta maldad haya personas que tengan la valentía de denunciar estos hechos. Y no solo por sí mismos, sino la valentía de luchar para terminar de una vez por todas con la esclavitud que involucra tantas vidas de tantos hermanos cubanos. Es una verdad, digamos, que de alguna manera revela y es tan necesaria para despertar conciencia de millones de ciudadanos del mundo que realmente, como yo hace unos meses, ¿no?, seguramente desconocen cuál es la verdad detrás de todo esto, y cuál es la verdad detrás del relato romántico cubano que en nombre del socialismo explota y esclaviza a sus ciudadanos. Yo creo que cuando la verdad es revelada, como en este caso y todo este trabajo que te han llevado adelante durante tanto tiempo y tan efectivo, digamos, tan contundente, y que tomamos conocimiento, como ya viene ocurriendo, incluso hay enunciados, ¿no?, de múltiples organizaciones internacionales en este sentido, si no se escucha y si no se actúa en consecuencia, se es cómplice. Y no hay causa ni necesidad en el mundo que justifique la esclavitud. Nada puede justificar la utilización de personas en nombre de una causa noble a cambio de divisas, ni más ni menos. Me parece que este es el punto que es espantoso, creo que es totalmente inhumano, que es inadmisible. Y por eso los gobiernos que admiten estas misiones de médicos cubanos sepan que son cómplices de la violación de los derechos humanos de los trabajadores. Y para ir finalizando, me quiero dirigir especialmente al señor Miguel Díaz-Canel para pedirle que termine de una vez por todas las medidas represivas y esclavistas que afectan a los médicos y a todo el pueblo cubano. Así lo pedimos y lo esperamos todos aquellos que defendemos el humanismo, los que defendemos la libertad, los que defendemos los derechos humanos. Y voy a saludarlo como para ir terminando y cerrando y no extenderme demasiado con una frase para mí muy importante, que es una frase de una de las más grandes pensadoras del siglo XX, que es Hannah Arendt, quien decía en su libro sobre la banalidad del mal: el mal se construye con el silencio de los buenos. Y es por esto que vuelvo a felicitar a los valientes que se animan, Javier y todos los que están acá, que se animan a enfrentar el mal con la verdad, para la liberación y la liberación del pueblo cubano, y de todos aquellos valientes que, conociendo la verdad, no hacen oídos sordos, que es la fácil hacer oídos sordos muchas veces, y que se unen a esta causa para luchar por un fin tan noble como la libertad, la democracia y los derechos humanos. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlos nuevamente, para ratificar mi compromiso para seguir en esta causa, luchando a la par, total disposición, y agradecerles nuevamente la oportunidad de poder ser parte de todo esto y acompañarlos en un momento tan importante para todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente, Javier, a todo el equipo, a Graciela y a todos los que están participando hoy. Gracias, gracias, Lucila. Muchas gracias. Unas palabras muy bien escogidas. Has hablado, bueno, no sé si porque tienes esa parte tuya de músico que te hace conectar con la belleza, pero has hablado con el corazón y se agradece, porque las personas que te escuchan necesitan oír esas palabras reconfortantes, ¿eh? Se sienten muy solas. Están varados en toda Latinoamérica, sin papeles, sin pasaportes, sin una situación horrible, con los familiares pasando penurias, y que haya personas al más alto nivel político en países tan importantes como Argentina que hablen así con el corazón y les den esperanza y le hablen a su dirigente, le digan: basta ya de esclavitud, señor, basta ya, ¿no?
Eso es muy importante, o sea que te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Lucila. Muchas gracias, Javier. Voy a dar paso, Lucila, a una persona que es muy especial porque es fundador de Prisoners Defenders. Antes de que iniciáramos cualquier acción, él apostó, porque es una persona profundamente, profundamente humanista, él es una persona muy centrada políticamente, muy comprensivo de todo lo que acontece, incluso en nuestra sociedad, ¿verdad? Carlos Rojas, diputado español, incluso con lo que acontece en España, que es tan difícil de comprender a veces ciertas acciones, ciertas declaraciones, tú tratas de siempre de encontrar el punto de equilibrio para destacar cómo se tiene que hacer la labor política y siempre unida a los derechos humanos, y por eso fundaste junto con nosotros Prisoners Defenders. Tengo que agradecerte en el corazón que estés aquí, porque estás en plena sesión y votando, así que te has escapado. Muchas gracias. Y te lo agradezco. Muchas gracias a ti, Javier, y a todo tu equipo. Para mí es un placer. Todavía no estoy votando, ¿verdad? Estoy en un punto muy importante, que inmediatamente me volveré a la Cámara. Estamos aquí en un espacio que está habilitado alrededor del hemiciclo para poder tener reuniones rápidas y luego ir directamente otra vez a la sesión, y así lo haré, pero no quería dejar pasar esta gran oportunidad para saludaros a todos y decir que el panel es realmente impresionante. Y permitidme que tenga una especial consideración para Javier y para sus palabras. ¿Verdad que el humanismo nos mueve a todos? Todos entramos en política o en el servicio público, deberíamos entrar por vocación y por servir a nuestro pueblo, por alcanzar cotas de libertad. La libertad, sabéis, se defiende día a día. No es algo que nos venga inoculado y que nos sea regalado todos los días, ¿no? La libertad está amenazada a diario, en todos sitios, en todo el mundo. Es verdad que hay sitios, desgraciadamente, como Cuba, donde esa amenaza no llega a ser ni siquiera una amenaza, porque es una realidad. La libertad está coartada, no existe, no es plena. Y, por tanto, nos tiene que mover a ser protagonistas de esos cambios con los medios que tengamos, siempre sabiendo que granito a granito que pongamos, cada uno desde nuestro espacio vital, podemos conseguir una montaña en movimiento que sea capaz de poner a la libertad donde tiene que estar, en todos los rincones de la humanidad. Y ese ha sido, desde que inicié mi andadura política, pues uno de mis objetivos, ¿no? Hacer las cosas bien e intentar que grano a grano podamos construir ese gran objetivo de alcanzar mayores cotas de libertad, de luchar contra las injusticias, de remover los obstáculos que amenazan a las democracias. Y en Javier vi, pues, una persona que reunía muchas condiciones, pero sobre todo que tenía un espíritu indomable para conseguir grandes metas. Con pocos medios, pero con mucha ilusión, se pueden hacer muchas cosas. Y vosotros sabéis que de eso la historia está llena de ejemplos, ¿no? Quería saludar especialmente a Javier y darle las gracias, porque nosotros hemos sido testigos desde la Fundación de Prisoners Defenders de cómo se ha pasado y se pasa noches de desvelo luchando por lo que ansía, por el pueblo al que quiere, y lo hace desde una forma metodológica en Prisoners Defenders, que está creando escuela y que de verdad está aplicando la empírica a la lucha por las libertades. Es decir, los ideales de los que presumimos, de los que hacemos gala, de los que estamos convencidos, pues también se demuestran con hechos concretos. Y las injusticias hay que sacarlas a la luz, y hay que sacarlas con documentación, hay que sacarlas con esfuerzo, con entrevistas, con trabajo. Eso es lo que ha hecho el informe de Prisoners Defenders, gracias a Javier y a todo su equipo, que se ha ido agrandando, afortunadamente, y eso es lo que hace que esta iniciativa haya tenido tanto éxito, ¿no? Por tanto, de alguna manera, espero que el éxito de esta convocatoria pueda ser un bálsamo para tantas horas de insomnio como las que Javier Larrondo
ha dedicado y dedica a la libertad en Cuba. Y el compromiso de Prisoner Defenders, como decía, ha dado como fruto un trabajo que recoge ni más ni menos que 622 testimonios de médicos cubanos que coinciden en sus calificativos, que coinciden en sus vivencias y que explican lo que les ha pasado con el gobierno de Cuba. Esto es algo que incomoda profundamente a la dictadura cubana. Y cuando una dictadura se siente incómoda es porque la libertad está emergiendo. Es decir, que ahí ya tenemos una buena noticia, que tenemos un camino que seguir y sin duda que tenemos una ilusión y una esperanza renovada con el trabajo que se ha hecho y todo lo que se sigue haciendo. El informe de Prisoner Defenders pone al gobierno cubano ante el espejo. Su constitución es una farsa. Sus misiones médicas están ancladas en restricciones de derechos y persiguen monetizar la solidaridad, la vocación y el esfuerzo de los médicos cubanos en el exterior. El trabajo de Prisoner Defenders es un trabajo que se puede calificar como extraordinario, porque, como antes decía, está fundamentado no solo en el estudio pormenorizado de las misiones médicas cubanas, sino en el testimonio humano de centenares de médicos que coinciden en sus denuncias y que exponen ante la comunidad internacional sus penurias, su esclavitud moderna, como así ha sido calificada, la literal extracción y enajenación de sus derechos, la usurpación de su libertad a cargo del gobierno cubano. Las propias Naciones Unidas, a raíz de este informe, como sabéis, se preguntan si las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a la condición de trabajo forzoso. Es decir, la denuncia de Prisoner Defenders ha destapado esta realidad. Para concluir, queridos amigos, decir que todo esto es importante y que salga a la luz es un triunfo de la libertad, que ha de seguir ganando espacio en Cuba hasta conseguir la democracia en nuestro país hermano. Muchas gracias, Javier, por todo tu esfuerzo y de verdad un agradecimiento a todos los que estáis aquí, a los que descolgáis el teléfono para atender a Javier y a su equipo, a los parlamentarios europeos, a las personas que alrededor del mundo estáis trabajando por esta justa causa, porque eso va a hacer que, sin duda, informes como este sigan creciendo y apareciendo en la comunidad internacional y se puedan reparar las injusticias. Muchas gracias, Javier, gracias a todos. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, eres muy amable, pero te digo un pequeño truco a la hora de hacer un trabajo. Es elegir el camino correcto, la causa justa y que haya héroes y valientes que se enfrentan a la esclavitud como esos 622 que hayan sido capaces de dar el paso. Sin ellos era imposible. Y no solamente hay 622, es que hay miles. Pero esos miles que están esperando su turno, les va a llegar, Carlos, les va a llegar. Porque ha llegado el momento de que se reunifiquen las familias, ha llegado un momento que los padres vean a los hijos, que los hijos vean a los padres en Cuba. Ha llegado ese momento. Y por lo tanto, bueno, pues sabes que estoy muy feliz por la expectativa de cambio que pueda haber con respecto a este tema, incluso en el propio gobierno cubano, que tiene que haber personas que no traguen con esto. Así que, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y voy a dar paso a una persona que tú conoces mucho, que es un grandísimo jurista, fue presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Él es un jurista muy reputado a nivel internacional y además también es cofundador contigo de Prisoners Defenders. Él se llama Blas Jesús Imbroda. Blas Jesús es miembro del Consejo General de Abogacía Española, es presidente de la Comisión de Extranjería y además decano del Colegio de Melilla de abogados desde, no sé si desde el siglo pasado, pero casi, porque lo hace tan bien que constantemente le votan año tras año. Es una persona entrañable y entregado a los derechos humanos y fue el artífice, uno de los artífices de la denuncia de la Corte Penal Internacional que tiene Venezuela actualmente en marcha. Por lo tanto,
Blas Jesús no está por casualidad en esta labor, no fue fundador por casualidad, ¿verdad, Blas Jesús, de Prisoners Defenders? Fue al revés, la primera vez que hablamos me dijiste, Javier, a muerte, esto hay que ayudarlo, esto hay que impulsarlo, y me diste método, me diste ayuda, y bueno, pues aquí estamos, pero lo importante es qué va a venir después de todo lo que hemos oído, que todos estos sufrimientos, todas estas cosas, qué va a pasar, Blas Jesús, porque es terrible lo que está pasando con las misiones médicas. Buenas tardes, muchas gracias, Javier, por tus cariñosas palabras. También tengo que decir que hemos hecho una gran amistad, fundamentalmente porque de alguna manera también nos sentimos discípulos tuyos. Tú haces un grandísimo trabajo y me uno en todas las palabras a lo manifestado por el diputado y compañero de Prisoner Defender, Carlos Rojas, también otra persona absolutamente sensible con la defensa de los derechos humanos. Bueno, se ha expuesto detalladamente la situación y la ha expuesto magníficamente Javier en un trabajo muy serio, realizado por Prisoner Defender sobre las misiones internacionalizadas médicas. Y no mucho se puede decir más, tú has explicado perfectamente la situación de explotación que viven y la has documentado. Y especialmente nada quedaría que añadir después de escuchar al doctor Manoreis Rojas y al doctor Leonel Rodríguez con el testimonio de las tragedias que han vivido y que viven estos médicos. Por cierto, han expuesto la tragedia terrible de la situación en la que no pueden relacionarse con sus hijos. Bueno, una de las medidas represivas y de persecución que hace el régimen cubano contra este colectivo de profesionales. Y recordaba que el Comité de los Derechos del Niño debería actuar. Nosotros, de Prisoner Defender, se ha denunciado al Comité también de los Derechos del Niño. Supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuba es parte, y esta convención podemos resumirla en que la actuación de los estados, en este caso de Cuba, de las administraciones, en este caso de la administración cubana, debe regirse por amparar y proteger el interés de los menores, el interés de los niños. En este caso vemos que es la antítesis la actuación de Cuba con respecto a cómo trata el tema de los niños, cómo ha sido expuesto en estos dos testimonios de vida y cómo se expone. En muchísimos testimonios que han sido recogidos por Prisoner Defenders, y sin embargo el Comité de Derechos del Niño no ha actuado, debe actuar, y debe actuar con contundencia. Las misiones médicas cubanas por el mundo son, se ha dicho aquí y repetidamente, y es verdad, son un exponente de la esclavitud del siglo XXI, y es uno de los actos, la esclavitud, uno de los actos singulares de los crímenes de lesa, del crimen de lesa humanidad. En este caso, el régimen cubano priva de su dignidad a las personas para convertirlos en auténticos esclavos. Los regímenes dictatoriales, para mantenerse, y esto es una realidad, se puede comprobar y se ve y lo sufren en Venezuela, en muchos otros sitios, en Nicaragua, bueno, en muchos otros países. Los regímenes dictatoriales, como decía, para mantenerse, aplican de forma implacable la persecución y el terror entre la población. Con ello, desde el poder, se persigue a todo aquel que pueda disentir y se efectuando un terrible inhumano control social. Esto viene a ser el crimen de lesa humanidad. ¿Qué es el crimen de lesa humanidad? El ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder con actos singulares que pueden ser asesinatos, lesiones, tratos inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, persecución de toda índole y también la esclavitud. Por eso se ha denunciado, y Prisoner Defender ha presentado denuncia en la Corte Penal Internacional, y además ha presentado una ampliación en la Corte Penal Internacional, porque además, aunque Cuba no sea Estado parte de la Corte Penal Internacional, estos delitos, estos actos, esta explotación, esta esclavitud, se está desarrollando, y esta persecución a estas personas se está desarrollando en territorios de Estados que sí son partes de la Corte Penal Internacional. En consecuencia, tiene competencia la Corte Penal Internacional para intervenir. Yo dije una vez que Cuba era el mayor productor y exportador
de crímenes de lesa humanidad. De ahí la tragedia que se vive en Venezuela con la tiranía dirigida y asesorada por el propio régimen cubano. Y también, por supuesto, aunque escasamente visible para el terror que está viviendo allí la población, lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en Nicaragua. En el caso que nos ocupa, Javier, desde mi punto de vista, la Corte Penal Internacional tiene que actuar, además, por supuesto, tiene que tomar conciencia de que, que es una auténtica esclavitud, lo sabe la sociedad internacional, que es una, la comunidad internacional, que son situaciones de esclavitud, de auténtica esclavitud internacional, y tiene que actuar la Corte Penal Internacional. En estos casos se ataca a un colectivo de forma sistemática y generalizada, desde los aparatos del poder, sometiéndolo a auténticas situaciones de esclavitud, con medidas represoras y coactivas, van coaccionados, sin el menor derecho, sin respetar la dignidad, los derechos humanos, son auténticos esclavos, etc. Son actos que podríamos calificar de inhumanos, llegando provocándole, por supuesto, graves sufrimientos e incluso son sometidos a escarnios públicos, como aquí se ha dicho. Son, en consecuencia, crímenes de lesa humanidad. El mundo puso y pone muchísimas aspiraciones, muchísimas esperanzas en la Corte Penal Internacional, que se creó en el año 1997 y que entró en vigor en julio del año 2000, en el año 2002. Es un anhelo de la historia, era un anhelo en la historia de la humanidad tener un tribunal penal internacional con carácter permanente, independiente, con vocación universal y con vocación universal. La Corte Penal Internacional debe actuar en estos casos. La comunidad internacional tiene que ser consciente también y parar estas situaciones de explotación, de esclavitud a todos estos profesionales. La Corte, como decía, este Tribunal Penal Internacional que tantas esperanzas ha despertado en el mundo, tiene que actuar, por supuesto, con más agilidad. Estamos esperando de un momento a otro, ya tenía que haber sido y ya tenía que haberse producido con bastante antelación, que se intervenga ya de forma eficaz, absolutamente eficaz, en el tema de Venezuela, donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, se han seguido cometiendo y se siguen cometiendo, es decir, estamos ante crímenes de lesa humanidad de carácter continuado. La Corte tiene que dar un golpe en la mesa ante el mundo y decir que se acaba la impunidad en los más graves crímenes contra la humanidad, los más execrables crímenes, como por ejemplo los que están ocurriendo en Venezuela, y si así debe actuarse en otras situaciones, como es el caso que nos ocupa hoy, una auténtica situación de esclavitud del siglo XXI. Y ojalá, por último, ese pueblo, ese país hermoso que es Cuba, un pueblo hermano, el pueblo cubano, tenga por fin la democracia, la libertad, y allí se respeten los derechos humanos. Pues sí, sí, Jesús, y se logrará, se va a lograr porque ya al régimen cubano no le queda ideología, ya no le quedan fuentes de ingresos ilegales, y lo único que puede dar una salida a ese gobierno en estos momentos es realmente atender a su población, los derechos de su población y dar un cambio. Porque con cambio hay progreso, con cambio hay alegría y esperanza, hay perdón de la comunidad internacional, hay oportunidad, pero tienen que dar ese cambio y lo tienen que dar rápido, ¿eh? O sea que yo sí tengo, te prometo, te juro que tengo gran esperanza en que se va a dar un cambio. Y gracias Jesús por tu involucración en todo esto, incansable también, gracias. Gracias. Bueno, voy a dar paso, Jesús, a una persona muy, muy, muy especial. Él, yo hablo mucho con él, trato de hablar mucho con él porque aprendo mucho con él. Él es un gran jurista. Él es un jurista que fue vicepresidente en reserva del Tribunal Supremo de Cuba. Era el presidente, fue por muchos años el presidente del Tribunal Provincial Popular, es decir, dirigía el Poder Judicial en toda una provincia de Cuba, una de las más importantes. Y desde su humilde accionar, pero al mismo tiempo valiente, él siempre ha luchado por que su Estado sea más humano en cada cosa que se hace. Y así lo hacía él en su labor, en lo que podía. Y ahora está fuera de Cuba, pero
sigue teniendo la misma esperanza. Él es muy querido dentro de los funcionarios cubanos, es muy querido porque, lógicamente, no puede ser menos por cómo es, solamente hay que conocerle. Y él es una persona muy sensible que no quiere que su estado pase por estas situaciones y le pide, le implora a su estado, del que no se siente ni un disidente ni un opositor, sino alguien que quiere humanizarlo, le implora a su estado en el que hay personas buenas, en el que hay personas buenas, pero hay unas pocas demasiado malas, le implora a su estado que dé un cambio. Y él nos va a lanzar un mensaje y sobre todo le va a dar un mensaje a ese gobierno de Cuba, a ese estado, a esos funcionarios buenos que todavía están en Cuba trabajando en contra incluso de su propia... Porque ya lo hemos visto, los médicos no querían cambiar estadísticas, los médicos no querían hacer acción política, pero es que pasa lo mismo en el estado de Cuba. Y por lo tanto, en el estado de Cuba, la situación es incluso peor, porque son considerados funcionarios y si, del gobierno, y si se mueven, son 20 años de prisión, 30 años de prisión, ya no son 8 años sin ver a la familia, ¿no? Con lo cual, hay que envalentonarles a que levanten la voz, a que hablen de derechos, a que hablen de progreso real, a que hablen de cambios, ¿no? Allá Silvio Rodríguez incluso está hablando de que ya esto no funciona, tenemos que hacer cambios. Pues esas voces hay que apoyarlas, porque son escuchadas dentro del gobierno y generan presión dentro del gobierno y dentro de los malos, que son los que queremos que suelten la cadena, las esposas y los grilletes que tiene el pueblo cubano. Así que voy a dar paso, sin más, a una persona muy honorable que viene a lanzar un mensaje a su gobierno, a su estado, desde ese punto de vista interno y desde esa sensibilidad que Edel González Jiménez tiene. Gracias, Edel, por estar aquí. Buenas tardes, Javier. Reitero las gracias a usted y a todos los que me escuchan. Realmente he tenido que tomar notas para poder hacer esta inversión, porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, estoy preparado para desarrollar cualquier tipo de tema, intercambiar con la academia. Pero realmente cuando me toca sentarme en un escenario como este, en donde yo guardo mis respetos, guardo todos mis sentimientos, todas las cosas por mi estado, por mi gobierno, por mi pueblo, por mi sociedad, realmente me es muy difícil. Yo no puedo decir otra cosa. A nadie le gusta que sea denunciado internacionalmente. Y contra eso realmente nadie puede, porque es un derecho también establecer denuncia. Porque es una manera también que tiene la sociedad y la humanidad de avanzar. Constantemente me estoy tratando de ser una persona resiliente. Es decir, que el dolor que tengo, la vergüenza, las cosas que veo, que pasan y que no sé qué necedad nos está matando a nosotros, los cubanos, sobre todo la alta dirección del país. No sé qué falta de sensibilidad nos está faltando. No sé qué principio ese que a mí me hacían practicar en Cuba, que decía que había que escuchar, que había que pegar el oído en la tierra, que había que ser accesible, que había que realmente darle espacio a que todo el mundo que pudiera intercambiar, que pudiera opinar, aunque fuera en contra, pues fuera escuchado, fuera atendido y tuviera una respuesta con justicia. Y entonces realmente estas cosas a mí me hacen sufrir mucho, pero también me dan una esperanza de que se van a producir movimientos, discusiones en materia de derechos humanos. Es decir, no solamente la economía del país tiene que entrar en un proceso de reanimación, sino también temas de derechos constitucionales y temas de derechos humanos. Y agradezco entonces que se me dé la oportunidad. Quisiera decir que he tenido la oportunidad de estudiar a profundidad la denuncia, sobre todo desde el punto de vista jurídico, y es que sobre eso entonces versaría un poquito que mi intervención. No sin antes decir introductoriamente que cualquier análisis que se haga sobre las misiones médicas cubanas que
tenga como objetivo eliminarla, para mí es estéril. El objetivo no es eliminarla, el objetivo es humanizarla en sus procesos y en sus consecuencias. Realmente querer eliminar las misiones médicas con el aporte que hacen a las comunidades y a las personas más humildes, eso lo hemos hablado personalmente usted y yo en algunas veces que hemos conversado sobre el tema. También es negarle el derecho a la vida a personas que por diferentes causales los países no se la logran otorgar. Y la idea entonces no es destruir, sino la idea es construir y poner toda la inteligencia colectiva en función de que sacamos de esta problemática, que es una problemática compleja, cargada de intereses, muchas veces intereses políticos, donde verdaderamente la esencia se nos va de las manos, porque la esencia se trata de prestar un servicio, pero un servicio de calidad, un servicio con libertad, un servicio con transparencia. Y no de otra manera. Los estados están obligados a crear infraestructura y capital humano, y también están, tienen el derecho de establecer relaciones de cooperación internacional para poder satisfacer las necesidades de sus pueblos. Esto es una cuestión que nadie puede obviar, pero también tienen la obligación los estados de hacer esos convenios de manera humana y con respeto y con una justicia y con garantías a los derechos de los demás. Es decir, que no se trata de establecer convenios sobre la base del libre albedrío, sino sobre la base de la racionalidad, la justicia y un grupo importante de cumplimiento de normas internacionales que no podemos obviar. Aclaro que ningún derecho universal es pleno ni es absoluto, todos tienen sus límites, eso nosotros lo sabemos en materia jurídica. Ahora, lo que no existe en límites, no existen límites para ningún derecho que sean de carácter ideológico ni tampoco por intereses políticos. Pueden haber infinidad de límites menos eso. Entonces, el problema a resolver no es la eliminación de las misiones médicas, sino saber afrontar que tenemos que humanizar urgentemente los procesos de colaboración médica y deshumanizar urgentemente sus consecuencias cuando uno de los colaboradores médicos decide poner fin al vínculo laboral que establece con la empresa estatal, entidad mercantil que comercializa a nivel internacional esos servicios. Al decidirse el médico por romper el vínculo laboral con la empresa comercializadora de servicios médicos, ya sea durante el cumplimiento o al finalizar, y se manifiesta el deseo de no regresar a Cuba, ya sea de manera temporal o de manera definitiva, automáticamente se activa un castigo ejemplarizante de prohibición de entrada al país por un periodo de hasta 8 años, que es propiciado por las leyes cubanas y también es propiciado por los convenios firmados que producen las siguientes consecuencias jurídicas, que son todas consecuencias inaceptables. Cualquier jurista de Cuba, cualquiera, la Comisión de Asuntos Constitucionales, el propio presidente del Tribunal Supremo, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, los jueces, infinidad de académicos en Cuba que me estén escuchando, saben perfectamente que estas consecuencias no pueden producirse y que son contradictorias mismas a la esencia constitucional que nosotros estamos defendiendo. Una de las primeras consecuencias, la primera consecuencia es el castigo que se activa contra un colaborador no lo invade exclusivamente a él como persona, sino también al marco pleno de la familia, institución jurídica que es recogida en nuestra Constitución y leyes como derecho fundamental a promover y proteger. Como se puede observar, el castigo administrativo disuelve un sagrado derecho que es constitucional y que es universal. Es decir, que ya no se trata solo de que viola instrumentos internacionales, sino que va en contra de nuestra propia Constitución, la que hemos acabado de aprobar. Entonces se haría letra muerta ese principio y esos derechos que están ahí recogidos en materia de protección de derechos de familia. Letra muerta como pasó con la Constitución de 1940, o letra muerta como pasó con muchas constituciones, que por muy progresistas que eran, aunque tienen sus críticas, pues eran inaplicables. Ahora bien, ¿por qué trasciende el castigo al marco familiar? Porque prohíbe arbitrariamente el ejercicio de derechos inherentes a los padres respecto a su matrimonio y descendientes, coartando de hecho sin declaración de sentencia judicial firme ni debido proceso la patria potestad de los padres sobre sus hijos,
Esto es inconcebible. La patria potestad solamente puede ser privada a una persona, no por un abandono de una misión. No es una causal que está recogida en ley, sino simplemente porque haya cometido algún tipo de delito o algún tipo de desatención familiar. Al respecto, hay que decir que la migración no es un delito, no es una infracción civil, no es una infracción administrativa. Simplemente es un derecho, pero además es un fenómeno social que hay que atender y que todos los obligados y que todas las personas y todos los estados están obligados a proteger y a defender. Prohíbe forzosamente la participación de los padres castigados en el derecho y obligación que tienen de crianza, educación y deber de dar alimentos y seguridad a sus hijos. Prohíbe forzosamente el ejercicio de un deber legal y moral de cuidar y atender a los padres que se queden en Cuba, así los ancianos padres que muchos médicos dejan detrás, que se enferman, que muchas veces no tienen todas las condiciones para que sean cuidados y que tienen que asumir esas responsabilidades, amigos, compañeros y otros familiares de menor grado de relación de parentesco. Separa forzosamente el núcleo familiar, destruyendo en infinidad de ocasiones su estructura con graves consecuencias para todos, pero especialmente para menores, adolescentes y jóvenes. Ya lo decía el doctor Imbroda con respecto al tema de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se generan padecimientos de la salud mental y consecuencias desesperanzadoras. Aniquilan el equilibrio emocional para asumir en lo adelante obligaciones de forma sana y consciente. Yo tuve aquí la amarguísima experiencia de compartir unos días relaciones de vecindad con una doctora que tenía dos niños menores a su cargo que ha dejado en Cuba. De hecho, cuando se fue a cumplir misión, una era de meses y realmente yo he quedado conmocionado porque esa persona está enferma mentalmente, está desequilibrada, pero no solamente eso. Cuando los vi comunicarse con sus hijos, es una desesperación que es inaguantable. Es decir, que prácticamente uno convive amargado constantemente al lado de ese tipo de personas por el nivel de sufrimiento tan grande que tiene y la imposibilidad que uno tiene de poder al menos llamar la atención sobre la problemática. Se promueven sentimientos de odio, de desconfianza social e institucional, de descompromiso y se deja de creer en el valor justicia social. Esto es interesantísimo, pero esto es importantísimo porque cuando se actúa contra una persona, pero la afectación es grupal, es familiar, es comunitaria y es social, ese país, ese estado va perdiendo niveles de apoyo y niveles de confianza en materia de justicia social. Segunda consecuencia, el castigo que se activa se dirige forzosa y arbitrariamente por voluntad estatal contra derechos constitucionales y universales de propiedad. Las personas pierden los derechos sobre las viviendas. Al salir de una misión, muchas personas propietarias de viviendas. Es un derecho que está recogido en la Constitución y por una voluntad legal, esas personas no pueden hacer ningún tipo de acción en función de gestionar y mantener esa propiedad. Es decir, que cuando tú regresas a los 8 años, esa propiedad deja de ser tuya porque por efectos de ley a los 2 años te declaran como una persona que ha emigrado definitivamente y tiene efectos legales en materia de vivienda. Y son derechos que no se le pueden coartar a un ciudadano porque nadie sabe de dónde viene esa vivienda ni el esfuerzo que tuvo la persona para poderla conseguir. También el castigo se va contra los derechos de sucesión hereditaria. Cuando los padres fallecen, la herencia tiene un término para poder ser discutida, para poder llamar a los herederos. Tiene muchísimos efectos y una persona que está incapacitada de entrar a su país no puede defender sus derechos hereditarios, que son derechos también constitucionales. También la persona pierde derechos sociales y derechos políticos automáticamente, porque si te declaran como una persona no grata o indeseable, como se habló en la parte inicial, automáticamente ya tú no tienes derechos sociales, pero tampoco tienes derechos políticos, es decir, no puedes ni tan siquiera participar en la vida activa del país, desde tu condición de ciudadano, desde tu condición de elector, deja de ser un elector, deja de tener derechos de sufragio activo y deja de tener derechos de sufragio pasivo, es decir, que son derechos también constitucionales que están recogidos en la Constitución y que también se enfrentan ese tipo de decisión, ese tipo de castigo, que es un castigo administrativo que está basado más bien en la discrecionalidad política y no en la racionalidad
de ninguna legislación ni de ningún legislador. El castigo establece el ostracismo forzoso, es decir, la expatriación forzada sin condiciones de seguridad ni vías de gestionarla adecuadamente, porque todas las puertas se le cierran en Cuba y también todas las puertas le son cerradas en el país donde la persona decide quedarse, porque como se explicaba, se quedan sin documentos, se quedan sin pasaporte, se quedan sin sus títulos, sin ningún tipo de documentación. Es que prácticamente cualquier institución estatal del país donde se quedan puede dudar hasta de su derecho al nombre y de su identidad personal, porque no tiene un documento ni un registro. Es decir, que se le está negando con ese castigo el derecho a una imagen y el derecho a una identidad que todo ciudadano tiene desde que prácticamente nace, porque son quedados ahí a la merced en los lugares donde se quedan. El castigo no reconoce la migración como un derecho, pero más que todo lo desconoce como un fenómeno social bien estudiado que impone a los estados obligaciones ineludibles mínimas de protección, porque todos los estados tributan de alguna manera a su estimulación. Es cierto que los países más desarrollados tienen políticas migratorias selectivas que se le llaman robo de cerebros, y que ciertamente todas las personas que tienen algún tipo de habilidad o algún tipo de conocimiento o de condición superior al resto de la ciudadanía, pues obviamente trata de emigrar hacia los países más desarrollados. Pero ¿saben qué? La emigración no es un problema único y exclusivamente de los países desarrollados. La emigración y la migración es un problema de todas las naciones, y es un problema principal que le estimula fundamentalmente el país que ha sido incapaz de estimular a su fuerza capital para que se quede en su territorio y que aporte allí. No solamente está pasando con los médicos, está pasando con la cantidad de jóvenes profesionales, de ingenieros que están saliendo del país día a día y que se están introduciendo en los países suramericanos, sobre todo a partir de las restricciones de la política de los Estados Unidos, con el objetivo de lograr hacer parte realidad de que su valor, de su aporte, sea reconocido desde el punto de vista salarial o desde el punto de vista económico. El castigo discrimina personalmente al individuo y hiere su dignidad, porque se le tilda de desertor, traidor, etcétera, de forma lineal. Yo no consigo que realmente una decisión de esta naturaleza, que es personal, que cuando yo he conversado con muchas personas, ninguna tiene que ver con un criterio de traición a la patria, ni mucho menos de traición a las instituciones del Estado. No consigo que se le llame traidor. Eso, traidor es quien se levante en armas contra su propio pueblo. Fuera de allí no hay más ninguna otra concepción que reconoce ninguna legislación penal internacional. El castigo obliga a quienes estoicamente cumplan la obligación de 8 años a que los médicos que nunca tan siquiera desearon abandonar definitivamente el país tengan que hacer procesos administrativos de repatriación. Es decir, hay personas que querían abandonar momentáneamente la misión, querían gestionar una labor, pero no quieren abandonar definitivamente el país. Luego de 8 años tienen que hacer procesos administrativos sin necesidad de ninguna naturaleza de expatriación, cosa que también es inconcebible y que no encuentra ningún tipo de racionalidad. El castigo impide el derecho de acceso a la justicia. No establece vías de reclamación ante un órgano judicial imparcial. La discrecionalidad administrativa no reglada, que es similar a las prácticas de la antigua monarquía, invalidan cualquier gestión de reclamación. Es decir, que no hay un estado de indefensión total con respecto al tema. Señores, así se puede seguir poniendo consecuencias negativas que, como se pueden observar, hacen añicos infinidad de derechos constitucionales, y todo porque no se ha querido ver la solución que se encuentra impaciente frente a nuestra vista, cual explico jurídica y políticamente muy breve a continuación. La responsabilidad que se genera frente al abandono de la misión y consecuentemente frente al abandono del puesto laboral que posee en Cuba el médico como colaborador se debe exigir única y exclusivamente en el ámbito contractual y en el ámbito disciplinario laboral. No se pueden invadir los derechos humanos de las personas ni de las familias arbitrariamente. Es totalmente ilegal, aún en un modelo de derecho socialista como ha querido construir Cuba. Es ilegal. Esto se conoce en la Academia Cubana, o se conoce dentro del Colegio de Abogados, o si cuando recientemente, que creo que se va a aprobar la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales en Cuba, se establece una demanda
verdaderamente, verdaderamente tiene toda la prosperidad, porque ahí está la razón y ahí está la verdad. Solución política al problema. Los objetivos políticos se gestionan mediante conciencia, voluntariedad y objetividad. La fuerza y el odio siempre han traído a la humanidad amargas experiencias, siendo los médicos la fuente fundamental de entrada de recursos financieros al país. Con estos hay que establecer consenso, porque además de seres humanos, son trabajadores con derechos. No se puede seguir confundiendo los médicos como funcionarios de alto nivel de Estado, ni como militares que tienen compromisos mucho más allá con el sistema político instituido. Son trabajadores y como trabajadores tienen que ser tratados. Atendiendo a ello, las razones que trato de transmitir, conociendo bien a miles de excelentes funcionarios y dirigentes con las que tuve el gran honor de compartir trabajo e ideas en función de una Cuba feliz y próspera, como cubano muy preocupado por el presente y futuro de la isla, que estamos de alguna manera guiando, intereso de favor. Sé que es un derecho que tengo y que dicen que los derechos no se piden de favor, sino que se reclaman. No, no, yo intereso de favor. Antes de que se lance un Twitter desconsolador, que atiendan y analicen integralmente la problemática que se nos está presentando en este día y que ya desde el año 2019 se ha pronunciado la Organización de Naciones Unidas a través de las diferentes relatorías. Sin ofender al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, le pido de favor, repito, de favor, insisto, que se abstenga de dar una declaración sin antes no haber recibido el mandato del pueblo expreso de tan compleja cuestión, que no se lance sin estudio ni consulta de los que deben hacerlo. Hay personas en Cuba que tienen que conocer esta denuncia. Hay personas en Cuba que tienen que enfrentar esta denuncia. No puede haber una censura. Eso es falso. A mí nunca me enseñaron en Cuba, nunca. Al contrario, me enseñaron a combatir la falta de transparencia y a combatir la falta de censura. Entonces, no puede ser que se censure la información que aquí está recogida, porque no se trata esta denuncia, por lo que estoy observando y valorando, de una denuncia de carácter político. Es una denuncia basada en testimonio de médicos que son cubanos, que tienen derechos a reclamar. ¿Por qué tienen derechos a reclamar y por qué hoy se ha hecho una denuncia? Porque no tienen un espacio abierto de reclamación dentro de la nación. Es decir, no existe. Ni para ellos ni para sus familiares. Si los familiares ahora en Cuba se deciden juntarse e ir a la Asamblea Nacional del Poder Popular a ejercer un derecho constitucional, son desatendidos totalmente y son incomprendidos. Entonces, por eso es que las personas buscan las variantes o de oponerse o de ser disidente o de buscar apoyo en organizaciones como Prison Defenders para poder representar los derechos humanos que son afectados. A mí me enseñaron que la justicia no está ni se resuelve muchas veces en los estrados sentados ni detrás de un escritorio, sino que hay que salir a buscarla porque se esconde a la vista o la esconden algunas personas a la vista. Pido a la Federación de Mujeres Cubanas, si es verdad que desea perdurar como organización con todos y para el bien de todos, que visite a las familias afectadas y que se implique en el problema. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, que analice la normativa, así como los juristas, que se ha relacionado en esta denuncia. A las delegaciones diplomáticas de Cuba, que se reúnan por favor con carácter inmediato con los médicos que están en los países abandonados y sin ningún tipo de protección y de seguridad. A los fiscales que tienen que erradicar denuncias por los delitos de abusos sexuales que se han cometido y que están denunciando, porque es su obligación estatal. Estimados jueces y abogados de Cuba, tienen necesariamente que apoyar esta contienda porque no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión justa en lo que todos tenemos que contribuir. Digo una cosa, realmente cargo todos los días con alto grado de infelicidad porque la impotencia y la incapacidad que tengo de llegarle a todas las estructuras del Estado no me hacen sentir verdaderamente un hombre feliz. Estoy fuera de Cuba por un carácter personal, pero esto tiene que parar, señor. Tiene que parar y los médicos necesitan y esta problemática, una intervención integral y realmente humanitaria. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Edel. Muchas gracias.
Es muy importante lo que has hecho al hablarle al gobierno de Cuba, como lo has hablado, porque hay gente, tú me lo has dicho, me lo dices, y yo te creo, y además lo compruebo contigo, hay gente que sí desea escuchar y que sí desea realizar cambios. Lo que está ocurriendo es horrible, es un crimen de lesa humanidad, es lo peor que puede ocurrir en un país masivo, generalizado, y el hecho de que haya personas que puedan tener la sensibilidad que tú tienes para luchar contra eso desde el más absoluto respeto y desde el más absoluto cuidado en las palabras, pero luchar por esos derechos y las libertades que son absolutamente innegables, básicas de cualquier ser humano, el hecho de que hayas hecho este llamado, esta petición a tantas organizaciones de dentro de Cuba, te honra y te lo agradezco enormemente. Yo sabes que difiero en cosas, determinadas cosas contigo, pero me une un profundo afecto y respeto con respecto a los fines. Y agradezco muchísimo tu presencia, muchísimo. O sea que gracias, Edel, y espero que te escuchen. Eso es lo más importante, espero que te escuchen. Bueno, pues voy a dar paso a una persona que está con nosotros en la sala y que es una persona que también fue fundador de Prisoners Defenders, que además es una persona que ha participado en esta denuncia, ha sido uno de los artífices de la denuncia y que se ha podido unir con nosotros a última hora y que me agrada enormemente porque le tengo respeto, admiración, cariño. Es de esas personas prácticas que trabajan incansablemente poniendo lo que haya que poner desde que era jovencito, su vida en juego y lo que sea necesario por defender la dignidad del ser humano. Es una persona arraigado socialmente en su población, en su barrio, en su ciudad, en su país, en donde crea brigadas solidarias para lavandería, para llevar a los enfermos al hospital, para hacer puentes, para muchas cosas. Atiende cada día, y eso me consta, a 30, 40 ciudadanos de su pueblo, de su ciudad, de su país, que le vienen con diferentes problemáticas, y algunas son políticas, pero muchísimas de ellas son puramente sociales, humanas, y él se entrega a todo eso. Y es el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, a quien me complace enormemente dar la bienvenida a esta conferencia, José Daniel Ferrer García. José Daniel, gracias por estar aquí. José Daniel, no sé si tienes... Sí, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Estaba activando el micrófono. Sin dudas, magníficas las intervenciones de todos los que hasta ahora han participado de esta rueda de prensa. Antes que nada, quiero agradecer a Dita Charanzova, Javier Nar, Leopoldo López, Carlos Rojas y a todos los participantes, pero primeramente a ellos por su solidaridad en los momentos difíciles que pasé durante 6 meses en prisión. Muchísimas gracias. Sin ustedes no estuviese sentado ahora acá, no hubiese podido disfrutar de tan positivas, claras y precisas intervenciones y no estuviese al tanto de hasta dónde la solidaridad con los médicos cubanos, con los profesionales de la salud en general y con el pueblo de Cuba estuviese completamente desinformado. Estoy muy contento, muy alegre de saber o de haber escuchado sobre esta iniciativa de la Brigada Médica Internacional Libre, que va a poder ayudar a muchos cubanos. Ya oí una cifra muy positiva, más de 2.000 médicos cubanos
que de una u otra manera van a estar participando de esta importantísima brigada. Así que esta es una de las tantas noticias positivas que hemos escuchado hasta ahora. Pero sabiendo y teniendo presente, como lo han expuesto los médicos cubanos que participaron en un principio, que no cabe la menor duda de hasta dónde el nivel de explotación, hasta dónde el nivel de abusos para con los médicos cubanos y demás profesionales de la salud. Es decir, a nadie le cabe la menor duda que mientras el pueblo cubano atraviesa una gravísima crisis, también en materia de salud del régimen castrocomunista sigue explotando a nuestros médicos, mandándoles a esas misiones de las que tratan de sacar abundante dinero y apoyo político. Y quisiese preguntarle a nuestros amigos eurodiputados y también a las eurodiputadas argentinas, o a las diputadas argentinas, disculpen, que hasta dónde los políticos y la opinión pública de sus respectivas regiones están al tanto de la verdadera esencia de estas misiones médicas y qué más se puede hacer en sus respectivas regiones para que se conozca hasta dónde la maldad, hasta dónde el crimen de lesa humanidad que el régimen castrocomunista comete con los profesionales cubanos y con la población en general. ¿Qué más se puede hacer para que tanto políticos como la opinión pública sepan que es totalmente falso, como bien explicase Javier Narc, de que Cuba o el régimen cubano es un régimen solidario, un régimen progresista que se preocupa en verdad por la salud de su pueblo y por la salud de otros pueblos del mundo? José Daniel, buenas. Pues mira, estamos intentando, porque como ya sabes cómo son estas cosas, se ha alargado un poco, estamos intentando ver si alguna de las personas que tú mencionabas están conectadas. Yo no sé si a lo mejor alguna de ellas puede acompañarnos y darte respuesta al asunto. En todo caso, José Daniel, lo que sí, mira, está Lucila. Lucila, no sé si has escuchado a José Daniel. José Daniel te preguntaba si realmente estabais, y tú crees que tu clase política, porque yo sé que tú sí, pero tú misma decías, ¿no?, cómo has descubierto un mundo, ¿no?, con este tema, pero ¿tú crees que tu sociedad y tu clase política tienen la suficiente conciencia de lo que está pasando, de cómo ejercita Cuba la violación de estos derechos, de estas atrocidades tan, tan inmensas? Yo creo que, José Daniel, una de las cosas más importantes que tiene el activismo en la isla, dada el coarto de la capacidad de comunicación, de medios de prensa, de difusión, de viajes, José Daniel no puede viajar, le tienen encerrado en su casa y ahora Lucila le tienen confinado desde hace, José Daniel, confírmame, pero creo que más de un mes. 74 días. Tenemos un cerco policial de 74 días permanente en torno a nuestra vivienda. Mira, como sede de la UNPACU. Te lo voy a matizar desde la perspectiva nuestra, José Daniel. José Daniel filma todas las esquinas de su barrio y están todas tomadas. No dejan pasar a la población, los detienen porque van a la sede de la UNPACU y les tienen confinados, ¿no? Bueno, entonces, toda esta situación, ¿tú crees que vuestras sociedades son suficientemente conscientes? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves, Lucila? Sí, yo, en primer lugar, como decía hoy, en cuanto a lo particular de las misiones médicas, hay poco conocimiento y yo creo que en esto hay que trabajar muchísimo en la comunicación. En cuanto a las violaciones de diferentes tipos de violaciones de derechos humanos, de régimen cubano y demás, hay más conocimiento en general. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es de sacarle el velo a esto que yo decía que es un relato romántico, ¿no?, del régimen, que en muchos todavía no está reconocido.
Yo creo que una de las propuestas, por lo menos de mi parte legislativa, es a partir de esta reunión hacer un proyecto declarativo como para poder poner en al menos en debate esto en el Congreso. Pero me parece que es cuando hicimos la reunión, Javier, no sé si recordás con algunos médicos, tuvo una gran difusión esa reunión, en un video que tuvo muchísimas sí. visualizaciones, y a partir de ese video nos llegaron comentarios, gente muy impactada. Es decir, el poder escuchar y el conocer la verdad, lo que tiene, por ahí no es tan conocido, pero cuando uno lo escucha, realmente te cala profundo. Entonces me parece que sí, el compromiso tiene que ser poder replicar este mensaje, seguir insistiendo que esto no quede, porque la coyuntura, el día a día, sobre todo en mi país en este momento, hace que el foco esté puesto en ciertos temas, pero estos temas también son sumamente importantes, y me parece que hay que darle mucha difusión, y al menos con declaraciones desde el Congreso podamos hacer también que en el Congreso de la Nación esto repiquete en todas las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos. Ese es nuestro, por lo menos mi compromiso de poder llevarlo adelante y acompañar la difusión. Eventos como estos, o sea, no hay más que hacer conocer la verdad. Y me parece que en esto tenemos que estar todos ser soldados, digamos, en este sentido de replicarlo y quitar este velo. Hay desconocimiento, por eso tal vez no hay tanta, digamos, compromiso con la causa, pero creo que tiene que ver con que hay un velo en los ojos. Estará en nosotros sacarlo y poder quitarlo. Eso es lo único que puedo, digamos, opinar al respecto. Bueno, totalmente de acuerdo. Me parece tremendamente generoso y válido que puedas llevar el debate a tu Parlamento. Es verdad que los países, ¿verdad?, tienen problemas suficientes internos, y Argentina ahora los tiene, como para prestar atención a otros, pero el hecho de que tengas esta iniciativa, pues es muy importante, porque la mejora y la toma de conciencia sobre las violaciones en terceros países también nos hace más conscientes y más humanos en los países, dentro de los propios países. Entonces, estos diálogos siempre son productivos, creo yo, ¿no? Sí, y si me permitís, Javier, también comentar que para mí es muy importante, porque lo geopolítico, no somos países aislados, y las cuestiones que están sucediendo y las corrientes políticas e ideológicas, por lo menos en Latinoamérica, tienen una tendencia muy fuerte que nos hace estar alerta. Así que yo creo que es un tema que realmente tiene que ver con lo que se viene en nuestro país, en diferentes países de Latinoamérica, y me parece que es importantísimo que estemos en estado de alerta constante. Es decir, más allá del día a día, creo que es sumamente importante no descuidar la geopolítica y estas cuestiones que nos hacen un todo. No somos aislados, ese es el primer cambio de conciencia que tenemos que tener, no somos países aislados, somos todos parte de un mismo, digamos, de un mismo motivo, y me parece que tenemos que pelear entre todos para defender una causa que no es de un solo país, sino que es una causa mundial, que son los derechos humanos, la libertad y la democracia. Y eso no trasciende, eso trasciende, es transversal a cualquier etapa, momento o país. Así que en eso creo que depende de nosotros. Me parece que somos muchos, y que tenemos una gran oportunidad, y que este es un gran puntapié para sacar ese velo y para poder empezar a involucrar en mi país en lo que muchos de los que hoy gobiernan tienen como idea y como ideología, ¿no? Es bastante afín a este régimen, y en muchos otros países que realmente tienen que seguir luchando para que esto no cale adentro de sus naciones. Pues es una... Es una iniciativa muy importante y ojalá cojan el relevo tantos otros países como con la fuerza con la que lo quieres tomar tú. Bueno, José Daniel, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a una ronda de preguntas de la prensa que estoicamente todavía ha aguantado tras un evento tan largo, que ya sabemos que para la prensa ellos se mueven a una inmensa velocidad y es difícil aguantar un evento tanto tiempo, pero los que haya, pues me gustaría, porque tenemos una pregunta de Beatriz Kicis. Yo no sé si Beatriz está conectada, pero
si lo está, me gustaría, si quiere efectuar la pregunta, pues que nos haga la pregunta. Y si no, voy dando paso. A ver, no sé si está ella. Está conectada, ¿no? A ver si, mira. Y si no, pues mira, Alejandro Gutiérrez, si está conectado, que nos ha pedido hacer una pregunta, vamos a darle audio. Y... Sí. Hola. Sí, Alejandro. Buenas tardes. Ahorita, ¿qué es? Revisando el material que ustedes han propuesto. Cuéntame, Alejandro, ¿de qué medio? Sí, soy Alejandro Gutiérrez. Sale aquí en la pantalla, perdóname. Sí, corresponsal de la revista Proceso de México. Muy bien, gracias. Mi pregunta, me permitirán que enfoque un poco sobre el tema de México, porque viendo ahorita que la diputada Ocaña comentaba sobre el proceso que se dio en Argentina, y también la diputada Lucila, que hablaba sobre este tema de la complicidad. En el caso de México hubo, ahora en plena pandemia, 585 médicos cubanos, una delegación estuvo allí, y viendo esta situación, bueno, pues entonces me permite, cuando menos, creer que se dio en las mismas condiciones que aquí se están denunciando. Quería saber si ustedes tendrían información de si en este caso se produjo sobre los mismos parámetros de abuso hacia los médicos que son enviados, y saber un poco si, también su opinión sobre si en este caso, en dado caso, estamos hablando también de complicidad del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador al hacer este tipo de convenios, a sabiendas de los abusos que se cometen contra los médicos de Cuba. Por favor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que has hecho referencia a Lucila porque es una analogía de lo que ha pasado en México, aunque en México realmente la brigada entró. Sí te puedo confirmar que efectivamente las condiciones de los médicos fueron las mismas. Son las mismas porque la legislación es exactamente igual, es decir, la regulación de ley 168, que es esclavista, es exactamente la misma, es el mismo código penal y es todo el mismo esquema, pero más aún, en México se dio una circunstancia especialmente dolorosa, y es que el gobierno mexicano gastó, creo, si te hablo de memoria, gastó en torno a $10,700 por los médicos en 3 meses, si no me equivoco, y los médicos recibieron $220 al mes. Y algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar de escapar, pero lograron escapar, ese es el verbo, y pues lo contaban, ¿no? Entonces, y contaban las circunstancias, son similares, desgraciadamente. Ahora bien, que AMLO conozca o no conozca las circunstancias, mira, yo no me voy a atrever a decirlo, pero lo que sí me puedo atrever a decir es que lo debería conocer. Porque si una brigada médica entra en su país, todas las estructuras y todos los controles tienen que efectuarse, igual que se efectúan sobre el resto de los derechos de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, si no lo conoce, tiene un problema de negligencia. Y si lo conoce, ya es más grave. Pero no me atrevo a calificar que conoce esas circunstancias. Lo que sí es que en ese aparato gubernamental ha habido una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO como tal, pero sí ha habido una negligencia cometida. Y lo que estamos haciendo el llamado es para que las naciones no permitan que haya esa negligencia, O sea que, bueno, Alejandro, yo no sé si te contesto la pregunta por mi lado, pero es lo que te puedo decir sin ser ofensivo y sin hablar de acusaciones que en Prisoners Defenders no hacemos sin pruebas. Si yo tuviera pruebas de que AMLO conoce las circunstancias o que,
o que ha cometido esa negligencia a sabiendas, también te lo diría. Lo que tengo que decir es que ha habido una negligencia importante, que se han dado una violación de derechos humanos muy importante y que era su obligación. Y por lo tanto, en ese gobierno ha habido una negligencia en varios estamentos que han permitido esa situación. ¿Me permites hacer una repregunta? Sí, claro, por supuesto. En esta ampliación de la denuncia que hace la organización, en agosto se incluyeron testimonios de médicos que participaron en esta brigada en México o están en otro, están ya no se lograron incluir. Bien, con respecto a México en particular, nosotros hemos obtenido mucha documentación de los testimonios que ha habido al respecto, pero no ha dado tiempo a incluirlo en la demanda. Y por lo tanto, si te dijera lo contrario, no estaría siendo honesto. Es decir, no hay ninguno de los testimonios que haya participado en la Brigada de México, pero también te digo que conocemos las circunstancias y que los testimonios están esperando. O sea que, desgraciadamente, conozco esas circunstancias que han acontecido en México y aunque no forman parte de esta demanda, son graves también, son graves. Gracias. Sí, vamos a ver, María Angélica Correa, a ver si la podemos localizar. Ya. Ahí estás, fenomenal. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Ante todo, Javier, felicitarte. Leopoldo López Gil utilizó un término adecuado, que fue que tú y tu equipo se fueron hacia lo que es el punto neurálgico en una investigación, que son lo que hiciste, todos los testimonios que tienes en tu haber. Quiero saber, dentro de esos testimonios, ¿cuántos fueron los médicos cubanos con los que tienes los testimonios en Venezuela, que estuvieron o que han estado en Venezuela? ¿Cuántos sí. testimonios tienes? Y la segunda pregunta en relación a Venezuela, ¿cuántos médicos cubanos han llegado a Venezuela desde que llegó al poder Hugo Chávez, aproximadamente? Bien, vamos a ver, la primera pregunta te la puedo contestar de memoria, no tengo los papeles aquí, tengo que hablar de memoria, pero te la puedo contestar. Si no recuerdo mal, tenemos completos con toda la declaración y las respuestas, además de las entrevistas y demás, y las respuestas a las más de 100, ciento y pico preguntas y sucesivas ampliaciones, de 189, si no me equivoco, 189 colaboradores que estuvieron en Venezuela. Pero además tenemos otras decenas que yo cifraría, si tampoco me equivoco, en unos 70, de misión en Venezuela adicionales que están en la parte de los testimonios públicos y que son igual de dolientes y escandalosos que aquellos que tomamos con la declaración ampliada. O sea que más o menos estamos hablando de 240, 50, 260 testimonios provenientes de Venezuela, así hablándote de memoria. Luego me dices sobre cuántos colaboradores han estado en Venezuela. Para conocer las cifras, bueno, a veces tomamos, lógicamente, cuando hay cifras oficiales emitidas por Cuba, las tomamos de Cuba y hacemos nuestros propios cálculos para saber si esas cifras concuerdan con más o menos la realidad. En Venezuela ha actuado, vamos a ver, si no me equivoco y la memoria no me falla, en torno, vamos a ver, ha llegado a tener más de 40.000 colaboradores, ahora tiene 20.000 fijos, estamos hablando de misiones de 3 años, entonces creo que las cifras rondan los 200.000, si no me equivoco, los 200. ¿Perdón, los cuánto? Si no me equivoco, los colaboradores totales que puedan haber actuado sobre Venezuela distintos pueden haber rondado los, a ver si tengo la cifra porque me están, 150.000. Esa es la cifra
que nosotros hemos estimado en base a las cifras oficiales del Estado cubano y en base a los cálculos que se pueden hacer de forma sencilla, digamos, entre comillas, viendo cuántos colaboradores hay cada año, cuánto dura la misión, cuántos años se ha desarrollado, etc. 150.000. Y que presumo que la información que dan los organismos de la información que sale de Cuba, obviamente será maquillada, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no... me he encontrado muchas cifras. Cuba maquilla muchas cifras y falsea muchas cifras. Respecto a este tema, yo te digo que nosotros, como sabemos de ese maquillaje de cifras, que nos encontramos muchas veces en ellas, tratamos de hacer un término medio entre lo que nuestros cálculos dan y lo que ellos dicen, y nos lleva a pensar que ha habido más de 100.000 claramente y que puede acercarse la cifra a los 150.000. Le quiero hacer una pregunta a Leonel Rodríguez Álvarez, no sé si él sigue en línea. Déjame ver si sigue, porque si sigue estoy encantado de que puedas hablar con él. Yo creo que sí, sí, ahí está Leonel. Leonel, sí. Profesor, le quiere hacer investigadora periodística María Angélica Correa una pregunta. Hola, Leonel. ¿Cómo estás? Leonel, uno de los puntos que mencionaste es que dijiste que agentes de seguridad del Estado, obviamente cubano, los hacen pasar como médicos. Creo que esta pregunta no la estoy haciendo específicamente hacia Venezuela, sino hacia hablando de lo que haya pasado en misiones que hayan enviado a otros países, entre ellas usted que estuvo en Ecuador, o recientemente, como por ejemplo mi colega mexicano que han enviado misiones a México. Entonces, yo quiero que usted me precise a qué se refiere con que miembros de seguridad del Estado los hacen pasar como médicos. Sí, uno, ¿por qué uno puede plantear esto? Uno lo puede plantear porque en la comitiva médica van muchas personas pasándose por médico, pero después cuando usted intercambia desde el punto de vista profesional, técnico, se da cuenta de que no son avezados en las materias relacionadas con la medicina, y están ahí. Y uno se percata de que la función de esos profesionales médicos es estar atento a sus movimientos, a las reuniones, a cualquier actividad que usted está haciendo. Entonces uno se percata, yo tengo 50 años de edad, uno se percata de que no son profesionales de la salud. Los pasan involucrados, eso nos pasó en las dos misiones, supuestamente colegas, pero cuando usted intercambia, vamos a suponer, si usted es periodista, los periodistas tienen un conocimiento, tienen una metódica de trabajo y demás. Cuando usted intercambia con alguien que no es periodista y que se está haciendo pasar por periodista, usted rápidamente se percata de que no es periodista. Enseguida usted dice, usted está aquí haciéndose pasar por periodista, pero usted no es periodista. Usted no sabe interrogar, usted no sabe hacer un escrito para después publicar y demás. En el caso de la medicina, los que ya tenemos cierta experiencia por nuestras especialidades y demás, nos damos cuenta cuando estamos intercambiando con personas que no son de nuestro gremio, porque incluso ni utilizan palabras técnicas en medio de alguna discusión, de algún debate. Y se da cuenta uno de que está, uno pregunta, bueno, ¿y él es especialista en qué? Y las personas que están involucradas alrededor de esto no logran darte con precisión de qué especialidad, de dónde es, pero usted siempre los ve involucrados en todas las actividades y con actitudes propias de las personas que se dedican a esto, actitudes propias como cuáles, se apartan, están observando, si alguien dice algo, se le acercan, muchas veces se te acercan para decirte, oye, usted que es hablador, usted que,
que a veces no se percata dónde está. Acuérdese que aquí no se puede decir nada de eso. ¿Comprende? Entonces te, sí, te coartan la palabra, te intimidan. A eso me refiero. Es para chequearlos a ustedes. Solo para chequearlos a ustedes. O los contactan o empiezan a hacer o se contactan con organismos de seguridad también del país donde están. Bueno, yo en ese detalle no le puedo precisar cómo serían los mecanismos, pero son hay una escuela muy bien preparada en ese sentido. Y uno se da cuenta porque siete determinadas personas, como yo, que pudieran estar diciendo o haciendo algunas cosas que no fueran las que estaban autorizadas, después usted se da cuenta cómo de repente le dicen que ya terminó su misión. Bueno, pero no he cumplido todo el tiempo. No, pero ya no hace falta que usted esté aquí, o hay alguien enfermo en su familia, y cuando llega allá todo ha sido falso. Tan es así que aquí en Ecuador, lo que le puso la gota que derramó la copa en el levantamiento de octubre pasado fue precisamente con la Brigada Médica Cubana, que se detectaron, y eso salió públicamente en la televisión, y la ministra de Gobierno habló también de eso, es que se detectaron algunas personas que ingresaron como si fueran profesionales de la salud y que estuvieron asociadas al levantamiento de octubre pasado aquí en el Ecuador. Eso hay, no, infiltración, lo hay infiltración. ¿Tiene usted conocimiento de que haya infiltración de G2 cubano a través de las brigadas médicas? Sí, mire, eso es un secreto a voces. Eso es un secreto a voces que se ha conocido siempre. No es porque lo diga yo, porque yo soy un neófito en eso. Hay muchas personas que saben que en las misiones cubanas se introducen a personas que no son realmente los profesionales de la salud involucrados en la actividad de contrato para la cual están diseñados este tipo de actividad. Y se da uno cuenta perfectamente cuando la actividad de esas personas no está muy vinculada a la atención médica, que es para lo que estamos diseñados. Y por último, Leonel. Déjame complementar. No, perdona, sí. María. Dime. Es para complementarte la respuesta, darte una información adicional que sí que puedo decir y complementar sobre tu pregunta. En Bolivia, se demostró con los currículums de todos ellos, de los 700 y pico médicos que supuestamente que eran médicos que participaron, solo. Permíteme que la memoria me falle, porque esto está en la hemeroteca y lo vas a encontrar en las noticias, y a lo mejor mi memoria me falla, pero solo 305, si no me equivoco, o 205 o 225 eran médicos, el resto no eran médicos. Entonces la infiltración fue muy poderosa. O sea que sí, efectivamente, además de ser un rumor a voces, hay pruebas de diferentes gobiernos que sí que han enseñado sobre el tema. Y bueno, pues complementarte, pero sí, querías hacer una pregunta adicional. No te quiero interrumpir. Sí, por casualidad que cuando empezó la pandemia del COVID, Nicolás Maduro habló de un medicamento que llegaba a Venezuela, proveniente de Cuba, que se llama interferón, que lo iban a aplicar a la población venezolana, que no sé si la están aplicando. ¿Usted ha escuchado ese nombre? Interferón. Sí, interferón alfa recombinante. Sí, pero es un medicamento que se utiliza ¿para? Precisamente para infestaciones virales. Ajá. Pero lo aplican, ¿sabe si lo están aplicando en Cuba para el COVID? Bueno, a veces la comunicación con Cuba, increíblemente, a veces se torna un poco difícil. Y por lo que se ha escuchado, sí parece ser que se esté utilizando. Pero como mismo aquí se ha manifestado, las informaciones a veces que se dan, uno tiene que tenerlas presentes con cierta suspicacia, porque en cierto y determinado momento pueden estar haciendo algo que no se informa, y en otras oportunidades informan algo que realmente no se está haciendo.
Entonces, en ese sentido, no le puedo dar certeza. Porque cuando intercambio con mis colegas cubanos, lo que intercambio son cosas tan sentimentales porque nos hemos dejado de ver durante tantos años que en estas particularidades técnicas, médicas, científicas, no reparamos mucho. Muchas gracias, Lionel. Y mucha suerte. Y bueno, y a todos ustedes, aunque todos los rostros que no vemos, tanto que están en la isla y los que están sufriendo actualmente esa esclavitud del siglo XXI, y a los que tuvieron la valentía como ustedes de irse. Y por último, Javier, otra preguntita. ¿Cómo ha accionado con este tema Michelle Bachelet? Ya la que polémica. Estamos en la semana de mañana, por cierto, mira, se presenta el informe sobre Venezuela, me refiero. Yo te tengo que comentar algo. Nosotros tenemos una buena respuesta, y ya lo sabes, porque las relatorías de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han reaccionado positivamente porque han estudiado toda la denuncia, han entrevistado a los médicos y han llevado a cabo una investigación interna adicional que ha resultado con una carta acusatoria durísima, en el 6 de noviembre de 2019. Se llama Al-Kub 6-2019, el comunicado, ¿no? La referencia. Se encuentra por Al-Kub 6-2019 en Google, ¿no? Bueno, pues en esa comunicación acusatoria gravísima de Naciones Unidas a Cuba, evidentemente yo he notado un trabajo muy profesional. Yo también sé que Naciones Unidas no es un organismo que está, digamos, diseñado para llevar a cabo un juicio paralelo al que los estados tienen que tener y demás, pero sí para llamar la atención, y ahí lo ha conseguido. Por eso estamos en la Corte Penal. Ahora, respecto a la actuación política de Michelle Bachelet, vamos a ver, yo lo que espero, y eso sí lo espero, que Michelle Bachelet analice todo esto, además de sus técnicos, que son funcionarios que trabajaban antes y después de su cargo, además de los técnicos, ella personalmente analice todo esto y tome cartas en el asunto, porque es un tema, es un crimen de lesa humanidad, y además es gravísimo porque afecta a decenas de miles de personas. Entonces, solo puedo desear que tome cartas en el asunto, pero no quiero emitir un juicio de si debiera o no debiera, porque los políticos tienen sus tiempos, nosotros lo conocemos, pero también tenemos los nuestros. Y nuestro tren camina hacia la verdad. Y si quien se quiera subir en ese tren, estupendo. Quien no, se quedará apeado del camino de la historia. Eso es así. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas. La rueda y el coloquio se ha alargado enormemente. La verdad es que es un tema complicado y además, si nosotros tenemos escasos recursos para realizar demandas jurídicas, que es lo nuestro, imagínense para hacer una conferencia como esta, que ha sido titánico. Lamentamos que se haya retrasado tanto el tema, pero también los temas tratados, las personas que han estado presentes, lo que se ha dicho aquí ha sido de tal importancia que creemos que para todos debe haber merecido la pena en mayor o menor grado. Y bueno, pues agradecer a todas las personas, y voy a mencionarles uno a uno las personas que han tenido la gentileza, el valor de estar aquí, el servicio hacia el ser humano de haber estado aquí contando y apoyando y entrando en debate sobre este asunto, como Manoréis Rojas y Leonel Rodríguez, cuya valentía admiro, y que en nombre de ellos le digo a todos los médicos cubanos que se les quiere mucho, que se les admira y que se les va a proteger, y que esto va a acabar. Esto va a acabar, señores. Esto no va a continuar más. Aguils Campedel, consejero delegado de Prodi Sante, tengo que decirle que Gils, lo que estás haciendo es titánico. Me sorprende haber conocido una persona tan íntegra y tan maravillosa como tú.
a cargo de una empresa que está llevando a cabo una labor tan titánica y tan bonita, así que te agradezco mucho lo que estás haciendo y el haber estado aquí. A Dita Chalansová, a Javier Nart y a Leopoldo López Gil, están en el Parlamento Europeo defendiendo los derechos humanos, la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua y tantos países, que la deuda que tiene el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense y el pueblo venezolano con ellos no tiene nombre, y que esperamos que no se haga más grande y que dentro de poco esos países tengan libertad y democracia para que no haga falta que ellos dediquen tanto tiempo a proteger los derechos más fundamentales del ser humano en esos países. A Graciela Ocaña y a María Lucila Lehmann, mi más sentido agradecimiento. Nos hemos conocido recientemente. Bien es cierto que nos une la música, pero creo que antes de hablar de música nos unía el humanismo. Desde el humanismo, desde el ser humano, desde sus necesidades, desde sus anhelos, desde el respeto al progreso y también a la cobertura y los derechos sociales, desde tantas cosas bellas que se pueden hacer en la política, me tenéis totalmente a vuestro servicio para lo que necesitéis, porque lo que estáis haciendo es bello. No solo con esto, sino que ya os conozco, ya conozco vuestras iniciativas, vuestra forma de operar en política. Estoy a vuestra disposición. Gracias de corazón. Y el pueblo Cuba, la verdad que también está en deuda con vosotras. A Carlos Rojas y a Blas Jesús Imbroda, fundadores de Prisoners Defenders, pues muchas gracias por estar aquí. Habéis hecho algo increíble, que es crear una organización, darle viabilidad y crear una organización de la mano conmigo, con tantos esfuerzos y con tantos retos tan complicados. Gracias por estar aquí. A Edel González Jiménez, agradecerle enormemente la petición que ha hecho a su gobierno, el esfuerzo que ha hecho por superar lo que significa, y sabemos lo que significa, disentir en una opinión, poner la voz de alarma sobre una violación tan execrable de los derechos humanos y hacerlo en el procedimiento que sus compañeros van a entender. Es muy importante, a la vez que se lanzan mensajes internacionales, lanzarlos dentro del gobierno de Cuba para que se humanice y aquellos que tienen un corazón como Edel tomen las riendas de ese gobierno. Ese gobierno tiene que ser liderado por personas con corazón. Y si los que están arriba no lo tienen, los que tienen corazón tienen que unirse para tomar ese gobierno y ayudar a construir una democracia en Cuba. Y a José Daniel Ferrer, agradecerle enormemente la presencia aquí, mi admiración para ti. Tienes todo el apoyo del Parlamento Europeo a lo que estás haciendo. Es encomiable, te estás dejando la vida, pero lo estás haciendo con un resultado. Es titánico lo que estás haciendo, así que gracias por estar aquí, gracias por tener unas palabras para los médicos y sus violaciones y haber estado con nosotros. A todos los demás, a los periodistas, muchas gracias. Vamos a dar por clausurado el evento, no sin antes emitir de nuevo el vídeo que emitimos al principio, porque creemos que ese vídeo resume un sentimiento, resume una necesidad de acción y nos puede ayudar a comprender y a sacar de nosotros y de nuestro corazón y de nuestra cabeza lo que necesitamos para cambiar lo que está pasando con las misiones médicas y con el entorno de falta de derechos que ocurre en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, con falsas promesas e ideologías inexistentes que se parecen muy mucho al nacionalsocialismo de Hitler. Y yo, que soy profundamente antiextremista, antiderecha extrema y antiizquierda extrema, y que me sitúo en el humanismo más puro y absoluto, no puedo dejar de denunciar que la buena izquierda del mundo no puede seguir aguantando que semejantes personajes digan que son de izquierdas. No puede seguir. Así que, bueno, pues vamos a poner el vídeo y gracias. Muchas gracias.
basta ya de represión para el pueblo cubano. Basta ya de que sigan discriminando al pueblo cubano y violando sus derechos. ¿Hasta cuándo? Cuba es un país bello, es bellísimo. Estoy loca por ir y no puedo. Basta ya. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada. Ya llevo 6 años separado de mis hijos, que los niños cambian, que los niños extrañan. Y aunque no pueda regresar a mi patria por 8 años, es el precio que me toca por la libertad, ¿eh? Y por la libertad de mis hijas. Todo esfuerzo por ella no es en vano. En mi cuarto dormíamos 5 personas, con litera. El cuarto se mojaba. Eso era una chorrera. Esa zona es céntrica en el país. Le dice la llanura. Llueve mucho. El año entero estaba lloviendo. Cada vez que llovía, bueno, las enfermeras y otro tipo de personal que se bañaban en la chorrera de agua. Es mala inseguridad porque las ventanas estaban rotas. Para el gobierno de Cuba, somos números. Cuenta bancaria. Si te pasó algo, y le damos el pésimo a tu familia y llevamos otro por ti. Una forma de hacer dinero. El régimen cubano, a través de su embajada en Bogotá, estaría amenazando a médicos de la isla, varados en Colombia, para que no ayuden a sus colegas que se escapan por estos días de la misión oficial en Venezuela. Eles faziam parte do programa Mais Médicos e foram desligados em novembro do ano passado. Contam que dos R$11.900 que recebiam, 9 mil iam para o governo cubano. Está comprovado, está realmente comprovado e tem provas disso, o mundo inteiro tem provas de que é um regime escravo. Realmente estamos baixo na escravidão. Eu me fico endoscopista e chegas e não tienes el equipo para realizar essas endoscopias, pero igual tienes que reportar esa endoscopia porque saben que eso va a ser su ingreso. Nos obligan a hacer ingresos hospitalarios con el objetivo de subir esas dichosas estadísticas que ellos tanto quieren. Toca hacer de todo. Mentir, falsificar estadísticas, desechar medicamentos, meternos en la política, trabajo político con los pacientes sin saber ni querer, era una cosa obligatoria, si no, pues no estábamos cumpliendo con la misión. Nos indicaron hacer labor política para convencer a toda aquella población de que iban a ser atendidos, iban a recibir su medicamento gratis, siempre y cuando apoyaran al gobierno y votaran por el gobierno. Pues una de las premisas que tenían los colaboradores cubanos ahí en Venezuela era precisamente que si en algún momento había una desestabilidad en el gobierno venezolano, pues nosotros los colaboradores teníamos que tomar las armas para poder ayudar al gobierno venezolano. Y realmente si hay que tomar las armas, hay que tomarlas, no hay de otra. Cuando tomas la decisión tienes que quitarte corazón de pecho y decir voy a actuar porque pienso así y las consecuencias que vendrán van a ser difíciles y hay que asumirlas. Separarse de los hijos, con la consecuente represalia contra los que se quedaron en Cuba. Te chantajean con la edad más débil que tu familia. Y en fin de cuentas, si usted se queda aquí, sabe que no va a entrar más, no va a entrar por 8 años, por 8 años. Y usted tiene familia en Cuba, tiene su familia. Y si se, desgraciadamente, que ojalá él nunca ocurra, le pasa algo a una de sus familias, usted no va a poder entrar al país. Sea justo o sea injusto, pero un sacrificio muy grande, pues te está alejando de la familia, que es lo más importante que tiene un ser humano. No, si tú tienes evaluación y yo, si tú el día del vuelo no te montes en vuelo, usted te reporta como un abandono del puesto y tú ya, cuando yo haga la ficha, tú dentro de 8 años, tú no entras al país. Eso está claro. A principios de los años 60, estando de gira, querían, bajo amenaza de quitarle la nacionalidad, que regresara. No lo hizo. No perdona que no le permitieran asistir al entierro de su madre. De regresar a ver nuestros hijos, lo más injusto que he visto en mi vida. Sufrí esclavitud en las misiones de Venezuela y Brasil. Me castigaron durante 8 años sin dejarme entrar a mi país. Sufrí esclavitud moderna. También fui víctima de explotación laboral. Yo también sufrí de explotación, esclavitud. Uso al gobierno cubano de maltrato de nación. Llevo 8 años sin poder ver a mi familia en algún momento y no tengo esperanzas